Ya casi comenzamos, chat. Bienvenidos. Ya casi comenzamos, pero muchas gracias a Marta por unirse a los miembros super chilios. Un abrazote. Estoy preparando el mapita. Vale, creo que ya estamos. Ahora sí. ¿Está listo, chicos? Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Ah, ¿qué le pasaba? Ah, me suena poner la pantalla de Minecraft. Pauso la musiquita. Ah, no, ahí no era. Yo sé que extrañaré esto, Bienvenidos. Bueno, espero que les haya gustado el directo, chicos. Lo pasé genial, me fascinó. Lo pasé bombastic. La verdad es que yo creo que fue un buen directo. Fue un buen directo. ¿Te imaginas, güey? ¿Te imaginas? No, no es cierto. Vale, ahora sí. Bienvenidos. Vale, chat. Después de muchos días, ahora sí, hemos vuelto a los directos. Bienvenidos. Vale, chicos, el día de hoy me he preparado este mapita de Skyblock. ¿Vale? Para los que no lo conozcan, Skyblock es un mapa curioso, ¿vale? En el que solo comienzas con un árbol, un cofre y hay unas islas a lo lejos. Ahí puedo ver una isla con champiñoncitos. Ahí puedo ver muy a lo lejos, así no se nota nada. Ahí hay un cactus con forma... Esa isla tiene una forma un poquito extraña. Allá a la derecha tenemos un bosque de nieve, creo. No sé cómo se llama ese bioma. ¿Tundra? No sé. Ahí enfrente hay uno de pantano. Allá a la izquierda hay uno de abedú. La verdad es que no alcanzo a ver muy bien. Ese no sé cómo se llama. Y este es jungla. Pero bueno, para los que no lo conocen, Skyblock es pasarte Minecraft. Es un reto. Es un mapa con reto que es pasarse Minecraft estando en una isla flotante. Y el día de hoy pensé hacerlo serie survival con ustedes. Seguramente no lo terminemos hoy. O sea, seguramente tardemos un buen rato, pero esto va a estar divertido, ¿vale? Porque si no lo acabamos hoy, pues lo continuamos mañana, no pasa nada. Y no sé cuánto tiempo voy a estar en directo, la verdad es que... Bienvenidos. No sabía, güey. Por cierto, ya se vieron el video que subí hoy. ¡Está buenardo! Es un video en el que estoy con Dani, con Pancracio y con Raptor en el canal principal, ¿vale? Por si no lo han visto. Ahora sí, chat. Primero lo primero que hay que hacer en Skyblock. Regla número uno, no caerse. Voy a poner la pantalla así un poquito a parpadear. Ok. A ponerme así porque tenemos no solo el plan de pasarse Minecraft, sino que también tenemos retos, ¿vale? Aquí los tengo anotados porque en la página donde me descargué el mapa me los dice. Vale, dice, no saltes deliberadamente para regenerar tus... Ok, eso da igual. O sea, la regla es no suicidarme, ¿vale? Para regenerar mi vida. Jugar en dificultad fácil, no sé en cuál lo tengo en hard, espérate. Y sí, vale. Dice que jugamos en dificultad fácil. Los desafíos tienen que ser construir un... El primero es construir un generador de piedra, luego una casa, expandir la isla, granjas de melones, granjas de calabazas. Hay un montón de... Hay un montón de retos. Y el último, por ejemplo, es matar al... Aparecer al Wither, invocarlo y matarlo. Encontrar elitras, a matar al Ender Dragon. Hacer un sistema de acueducto de lava. Ni perra idea de qué es eso. Haz un trozo de...
de limo y crea una granja de limo. Por ejemplo, hay cosas que creo que están bien mal traducidas, amigos, pero ya veremos. No hay granjas de limones aquí. Es lo único que entendí. Y Silvio, mi patrón, así se llama la persona. Bienvenido, bienvenida a los Super Chilvios. Anicha. Muchas gracias. ¿Quién fue? Es Naira, ¿verdad? ¿O Naito? Porque empieza con Nai. Empieza con Nai. Naira, un saludo. Gracias por las donaciones de las cajitas. Un brazo. Un brazo. What the fuck? ¿Cómo que un brazo? Un beso. ¡Mua! Vale, chat. Y bueno, pues si quieren verse todo el directo, en caso de que puchi puchi pu, bulla en la descripción y comentario fijado. Si no, igual podemos seguir haciendo el directo. Estoy en YouTube y en bulla. Después de... Gracias, Naira, por la donación. Después de varios días que le hicimos directo. Ahora, primero lo primero, voy a agarrar esto. A ver si me tira... Ahí está, me tiró una semilla. Otra semilla. Todo nos va a servir en este mapa, ¿no? Entonces agarramos estas flores. Ahí está. Estas flores son importantes. Vamos a meterlas aquí. Tenemos 10 de obsidiana. No sé exactamente. Creo que es para hacer el portal al... Sí, no. Es para hacer el portal al Nether, ¿no? Quiero imaginar. Evelyn Vega, gracias por los 10 pesos. Y a Yoyito o Gatín, gracias por unirte a los mini chilios por 10 meses. Te bajaron 2 meses. Estabas con... ni idea, ¿eh? LOL. Pero a ver, tenemos un pepinillo de mar, que esto no sé para qué es. Esto se come, ¿verdad? Pero también se planta. Lo primero, el primer reto es hacer un generador de piedra, lo cual yo soy medio malo para esto. Así que creo que es así. A ver, primero hacemos como una estructura así, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Silvio, ¿me puedes saludar? Mi nombre es Abby, porfa. Y por cierto, ¿es verdad que Capitán Gato te llamo? Sí, soy amigo de Capitán Gato y me llamó el otro día para un video. De hecho, hoy hablé con él y grabamos un video también. Pero un saludo, Alan. Abby. Bueno, Alan y Abby, es que se llaman diferente. Pero bueno, un saludo. Me gustan tus videos. Muchas gracias. Eso me alegra mucho. Vale, creo que era así, ¿no? Y creo que así. A ver, no sé si la voy a cagar. Aquí va el hielo. Si la cago, se acaba la serie, ¿no? Ahí está el agua. Y creo que la lava... ¿Va aquí? ¿Tal vez? Sí, ¿no? No sé si lo estoy haciendo bien, güey. Sí, ¿no? Aquí se va a generar el bloque de piedra siempre. Y la lava... Aquí, ¿no? Aquí le ponemos la lava. No sé, la verdad es que soy muy noob. No la cagues, exactamente no quiero. Y gracias, Evelyn, por los 20 pesos. ¿Para cuándo un directo con Flex? Fíjate que... Quiero de una vez mencionar algo. Muchas veces me han estado diciendo, oye, ¿para cuándo video con Flex? ¿Por qué no has grabado con Flex? O sea, literal subí como hace una semana un video con Flex o menos. Uno de Gang Beast con él, Dani Pancracio, muy bueno, por cierto. Y literal, no es como que no he dejado de grabar con él durante mucho tiempo. O sea, literal solo subo uno o dos videos en los que él no está y ya me están diciendo, ¿dónde está Flex? O sea, güey, tranquilos. O sea, literal, seguimos siendo súper amigos y tal. Simplemente que él ahorita pues anda en sus cosas y no le he molestado mucho para grabar, ¿saben? Pero igual, de vez en cuando lo voy a seguir trayendo los videos, no se preocupen. Y de vez en cuando lo invitaré a algún directo. De hecho, este mes tenemos un evento con Bulla del fin del mundo. O sea, un evento en Minecraft con suscriptores. Y vamos a hacer directo juntos ese día, si no me equivoco. ¡Gracias a Yumi por la tabla! Y ahora, creo que tengo que hacer... Creo que tengo que agarrar toda esta tierra, ¿no? ¿Esta tierra sobrante? No sé si está bien así. ¿Está bien así el generador de piedra, chicos? No, ¿verdad? Porque aquí va la lava. Qué tonto soy. O espérate. Si aquí bajo este bloque... Gracias por la donación, Joseph. Si aquí bajo este bloque... Esto lo hago así. No, aquí no funciona, ¿no? ¿Así? Y creo que aquí iría la lava. La verdad es que no sé. A ver, voy a romper esto. Voy a romper este bloque. No sé si lo había hecho bien, ¿eh? No sé. Hace años que no hago esto. Vale, así. Vale, así es, así es, así es. Así siempre es. Sí, ¿no? Y yo pico aquí atrás, no sé. O aquí atrás. Se va el agua para acá si lo rompo. No, puedo picar literalmente aquí, creo. Sin problemas, con un pico, ¿no? Sí, así, what the fuck. Ok, eso me da miedo. Eso me da miedo, eso me da miedo. Me da miedo caerme, güey. O sea, mucho miedo caerme. Creo que así es. Sí, esto va a funcionar. Se me antojaron los frijoles, dicen. Es que me da miedo porque algunos dicen que no está bien. Y eso me da mucho miedo. Ahora, lo que voy a hacer aquí
va a ser expandir un pelín la isla para agarrar estos bloques. Así, no te caigas, agarramos esto. Y es porque quiero agarrar este árbol, pero no quiero perder nada. No quiero que se me caiga nada de nada, güey. Entonces estoy haciendo como esta barrerita rápida. David, gracias por la donación. Así que hay que pelar esta isla un poquito. Esto sí lo puedo romper, ¿no? Sí, lo único que no puedo romper creo que es este. Ah, sí, sí puedo. Es que la corriente de agua va para allá. Ok, ok, creo que puedo. Mi meta ahorita es agarrar toda la tierra. Se me acaba de caer un bloque, ¿no? No sé. Mi meta ahorita es agarrar toda la tierra posible, así que espero no cagarla. ¿Así? Ah, pero la piedra se puede salir volando. No, aquí se va a dejar esta tierra. Ok, creo que así está bien. No, no, ¿sabes qué? Esto sí lo va a tapar así. Así. Porque cuando pique piedra a lo mejor sale volando, ¿no? Espero que no. Vale, entonces... ¿Puedo agarrar más tierra de abajo? Sí. Uy, qué tonto soy. Casi me deshago del pasto. A ver, vamos a expandir esto un poquito. 1, 2, 3. Igual vamos a conseguir más tierra, así que creo que no me debería preocupar por la tierra. Es que no sé cuántos bloques tengo así disponibles en este mapa. Todos los recursos sé que son muy limitados, entonces hay que tener mucho cuidado de perderlos. Vamos a traer nuestro primer bloque de madera. ¿Te imaginas que se me cae? Su madre, qué miedo. Vale, hay que hacer cultivos también porque necesitamos comida, nos vamos a morir de hambre. Todavía no voy a talar el árbol completo. Todavía no, todavía no. Vale, tenemos 3 de madera. A ver, necesitamos sí o sí la mesa de crafteo, palos y el pico, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo! Ok, ok, voy a poner la mesa de crafteo aquí. Aquí abajo ya me muero, ¿no? Creo que sí. Voy a poner esto así. ¡Ah! ¿Saben lo que se me acaba de ocurrir? Aquí abrir un hoyote. Ok, un hoyote. No se rompió. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! Ahí va el sol. ¿What the fuck con la luna? Leisa Flex, que me manda saludos, mi sueño. Evelyn, si estoy en directo con él, te prometo que sí, ¿vale? Si me lo recuerdas. Vale, con eso al menos... Si me caigo así, miren, ¡nium! Se moría, ¿no? Tengo una pequeñísima posibilidad de salvarme porque también estamos muy cerca del borde del vacío, ¿no? Entonces mínimo así tenemos una pequeñita posibilidad de salvarnos si nos caemos. De hecho, creo que si me caigo de aquí no llego, ¿no? No, sí llego, sí llego. ¡Ay, qué bien! ¿Por qué lo intentaba, amigo? ¿Por qué tenía tantas ideas suicidas a mí? ¡Ah! ¡Ah! Porque se trataba de matar a cada rato, güey? ¡Qué miedo! Vale, al menos ya descubrí... ¡Uy, se va a anochecer ahorita! ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo! Bueno, la lava genera luz. No creo que spawnen mobs ahorita, ¿no? Ok, esto de aquí creo que lo voy a tapar así. ¿Aquí puedo romper? Sí, aquí sí puedo. Ok, pero no, creo que no voy a poner ahorita aquí bloques. A ver, aquí se pueden caer unos arbolitos. Voy a tapar aquí así. Y vamos a quitar un par de... Si esto no me da un árbol, creo que ya perdí, ¿no? Si esto no me da un árbol, bebé, ya perdimos, ¿verdad? Voy a romperlo así uno por uno por miedo a que se caiga a algún lugar. Por favor, Diosito. Diosito. Te tengo fe, Diosito. Amigo, no me ha dado ningún árbol, ¿eh? Si no me da ninguno de este lado, voy a romper el tronquito. Pero según yo, también te los das y los rompes así. Espero. No manches, güey, no me ha dado nada. Evelyn, gracias por los 10 pesos. Voy a romper este bloque. Uy, qué miedo que se me caiga la... A ver, ¿puedo romper este, no? Sí, este sí. Es aquí no hay bloque. ¡Eh! Hay una esfera por allá a lo lejos, ¿eh? Acabo de verla. Ok, vamos a romper el bloque. Ok. Agarramos la... Oye, amigo, si no me da el tronco, creo que ya perdimos, ¿no? Si no me da el árbol bebé. Siempre tiene que tirarlo, ¿no? No sé si quedarme aquí esperando a que lo tire. Es que me da miedo que se caiga, güey. ¿Será que agarro algún bloque de tierra extra? Por ejemplo, aquí tenemos un poquito de pasto. Aquí. Y aquí. ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Ay, sí me dio un árbol! Vale, lo voy a poner aquí como lo más en medio posible, ¿no? De mi muro este raro. Ok, igual voy a poner más tierra de este lado. Tengo miedito que se me caigan los árboles, güey. Como ahorita lo más preciado que tengo. Ahí, esto no. Ahí. Vale, tenemos un árbol y la luz de la luna nos acompaña. Me perdí. Hola, buenas. Ah, pues no te has perdido de mucho, apenas acabamos de comenzar. Bienvenidos. Tenemos la luz de la luna acompañándonos, chat. Se ve muy bonito el Minecraft. Muchos me están pidiendo cada rato que les pase el texture pack en los comentarios y el shader y todo. Sí se los pienso pasar algún día entero. Nada más por algún reto de likes y les dejo el paquete completo, ¿vale? Algún día, algún día.
Vale, tenemos otro árbol, o sea que voy a poner uno aquí y otro acá. Y el primero que crezca nos lo llevamos. ¡Hay una manzana, huevo! Vale, ahora sí, hay que hacer nuestro primer pico. Ahí está. Y me guardo esta madera. ¿Será que me hago antorchas? No, ¿verdad? No conviene gastar ahorita la madera en antorchas. A ver, primer bloque de piedra minado. Bueno, se quemó. ¿Hay manera de que no se caiga y se queme todo el rato? ¡Eh, pero ya completamos el primer reto, eh! Que era... Se acaba de caer el bloque de... Miércoles. Se va a caer, ¿verdad? De repente para allá. Bueno, da igual. Da igual, mientras consigamos un poquito de piedra. Vale, pues... ¡Deja de quemarte, nalgón! Pues mientras consigamos algo de piedra, yo creo que está bien. Ya tenemos 5. Lo primero que me haré creo que va a ser un horno, ¿no? ¡Ah! Gracias, Lenin, por ese... Por esa cajita. Un saludo. Recuerden que hay mensajes de voz en Buya Chat, por si les gusta. O sea, tanto los de YouTube como los de Buya. Los de YouTube, si quieren apoyarme más, podrían verme en Buya. Link en la descripción y comentario fijado. Y aparte hay mensajes de voz. O sea que si ven los directos, consiguen puntos y pueden mandarlos. Si no quieren, pues no pasa nada. Pueden verme en YouTube. Se los agradezco igual. Mira lo que... Ok, lo veo al rato, Adriana. Ponte arriba, no te quema. Pero igual, me da miedo. ¡No! No, si me caigo... Si pico arriba, aquí... Me puede empujar a la lava, ¿no? ¿Me quieres trolear? Creo que sí me quería trolear, ¿eh? Vale, a ver, tenemos 13 bloques de piedra. Grrr. Vamos a hacernos un horno. Así. Igual la piedra... La piedra es un material infinito, ¿no? En Skyblock. Así que yo creo que vamos a empezar a ampliar la isla. Y de hecho creo que la voy a ampliar desde el nivel de abajo para no perder nada de tierra, ¿vale? Vamos a hacer esta... Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Se tapaba la piedra, se tapaba el coso de agua, ¿te imaginas? Creo que con eso... Con eso... más o menos. A ver. No, ¿verdad? Tengo miedo de cagarla. ¡Ay, qué miedo! Si me corto el agua me muero. Ok. Ahí está, ok, ok. Este nivel de piedra va a ser perfecto. Ok, bueno, necesito picar más piedra. Pero bueno, ya tenemos algo. El horno lo va a poner. Hola, yo creo, Silvia, que aquí. ¡No! ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? Me mandas un saludo, por favor, gracias. No he comido, tengo una maruchan aquí recién hecha. Para los que no saben qué es maruchan, es como un ramen mexicano, ¿vale? Recién literal acabo, literal dije, voy a hacer directo, voy a hacer una maruchan, ¿vale? Porque no he comido nada. Estuve grabando, les digo, grabé ahorita unas cosillas. Ya grabé el video para el miércoles y el... ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es miércoles? Ah, hoy es miércoles. Ok. Grabé el video para el viernes, ¿vale? El viernes van a tener nuevo video de Minecraftcito. ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí, pues ya tenemos el video del viernes. Y grabé también para el Capitán Gato. Y a lo mejor, grabo también para... Al rato grabamos más después del directo, ¿ok? ¿Invito a un youtuber para la próxima? Sí, no, es que... Normalmente los youtubers siempre están bien ocupados. Por eso no suelo invitar youtubers. Pero bueno, ¡ah, qué rico! Espero que les esté gustando que estamos súper activos en el canal principal. Lo malo es que no les he traído tantos directos como me gustaría aquí en el canal de Chilvio, pero voy a intentar, ¿vale? O sea, me estoy esforzando. Igual yo creo que es más chido los videos, ¿no? O bueno, no sé. No, igual a mí me gusta hacer las dos cosas. Solo que a veces de grabar mucho me canso y quedo cansadito y me voy a descansar y no hago directo. Y a veces si hago directo, pues no me alcanza el tiempo para grabar un video. Entonces depende. ¿Qué hora es allá? Son las 4 p.m. Vale, agarramos esta piedra y expandimos más, ¿no? A ver. Silvio, hoy es mi cumpleaños. Ah, pues felicidades, felicidades. ¿Quién dijo eso? Mini Chilvia Gamer. Pues muchas felicidades, Mini Chilvia. Vale, lo que estoy haciendo aquí, chicos, es expandir mi isla para que tengamos más espacio. Y no, y poder toda esta tierra recuperarla, ¿vale? Usarla para sembrar. Lo malo es que tengo miedo. Tengo mucho miedo de caerme cada vez que bajo. No hay que cortar nada el agua. Oye, se puede conseguir agua infinita, ¿no? Me imagino después. Quiero pensar que sí, debe haber otra fuente de agua. A lo mejor allá en la isla con nieve, a lo mejor hay un bloque de hielo. No sé. Con conseguir... Ay, me choca que se queme. ¿Habrá manera de hacer que nunca se queme? A lo mejor con una trampilla encima o un bloque encima se va a quemar menos, ¿no? No sé. No sé, tengo miedo. Luego me veo un tutorial de cómo hacer un generador de piedra más chido, seguro, mejor. Porque, por ejemplo, en esta versión creo que puedes ponerle escaleras a la lava y al agua. Y va a seguir cayendo el coso, ¿no?
No sé, la verdad. A ver, momento testeo. Momento testeo rápido. Vamos a creativo en otro mapa. Hola Silvio, quiero decirte que eres mi ídolo y te aprecio. Me saludas cara sonriendo con ojos grandes. ¡Oli! Cara sonriendo con ojos grandes. ¡Oli, güey! ¿Cómo estás? Uriel. Estoy abriendo un mundo survival solo para testear mi idea del generador de lava. Por cierto, muy bonito este mundo survival. Por cierto, miren cómo se ve, amigo. Es que con los shades, es que estos shades me los edité y aparte también el texture pack. O sea, todo lo edité yo. O sea, son texture packs y shaders que fusionados que encontré en internet, pero los edité para mi gusto y se ve hermoso, güey. O sea, siento que no se ve súper exagerado como Minecraft con shaders siempre se ve. Pero bueno, Killer, gracias por los 10 pesos. Evelyn, gracias por los 10 pesos. Y Yago, gracias por los 10 pesos BOB, que son bolívares o bolivianos, no sé. Vale, lo único que voy a hacer aquí va a ser agarrar una cubeta de lava, una cubeta de agua, aquí, y escaleras, que lo tengo en inglés el Minecraft. Así está. Y también por si las moscas, voy a agarrar un medio bloque de estos de piedra, ¿ok? A ver, si yo hago esto, si yo pongo esto así y pongo lava aquí, ¡ah, no funciona! Solo funciona con el agua, entonces, mira. ¿Ven? ¡Ah, esto jodería mi coso! Y si yo pongo lava aquí, ¡ah, mira! Esto literalmente es un... ¡Ay, qué miedo! Esto la podría cagar. Pero, o sea, miren, literalmente... Hola Silvio, dame duro contra la pared y dame mucho chochomic hasta dejarme sin fuerzas. What the fuck, Kevin? What the fuck, bro? ¿Estás bien? Aquí no puedo quitar esto, ¿verdad? Estoy maquinando, como dicen los chavos. A ver, ¿y si quito ahora esto? Bueno, da igual, o sea, así tendríamos un generador de esto, ¿no? Entonces no puedo poner lava dentro de la escalera, güey. Yo creí que sí. ¿Y de este bloque tampoco? A ver. Deberían de dejarnos. Hola, cerdo. Vale, esto es porque estábamos testeando, ¿ok, chicos? Pero hola, creo Silvio. Que... Oli, yo creo que esta es mejor manera de hacer la granja, ¿eh? La granja, bueno, el generador de piedra. En una escalera así, así chiquitito. Y la lava yo creo que la va a poner así... ¿No? O sea, así cerradita. Y tal vez, digo tal vez porque no sé, a lo mejor con un bloque así. No sé, güey. ¿Será que hay una manera súper chingona así para hacer algún generador de lava? A lo mejor, a ver. Olvídenlo, lo voy a hacer así como lo tengo. No me voy a complicar. Hola, Silvio, ¿qué haces? Estaba practicando cómo se hace un generador de lava para no cagarla en el Skyblock, ¿ok? Este va a ser mi generador de lava en el Skyblock. Así, una escalera con agua que hace que no vaya el agua a ningún lado y solo la lava se va a mover. Y aquí le ponemos un bloque así, ¿sabes? Y entonces tipo va a ser así todo el rato. Creo que está bien, ¿no? Con una losa arriba no se quema la roca. Así, ¿no? Así dices. Una losa así. ¿Y si hago esto? ¿Esto no ayuda? ¿No, verdad? No creo. Uy, la escalera volteada así no tampoco. Ah, la escalera volteada sí hace que vaya el agua, ¿eh? Uy, qué miedo, güey. No, sí, qué pinche miedo que se me vaya a quemar la lava. Digo, apagarla. Hola, Silvio, ¿cómo le estás quemar la lava. El generador de piedra? Estamos practicando, ven, para no cagarla. Creo que así está bien el generador, ¿vale? Creo que no le sale la parte de abajo, así. Creo que así está bien y ya está. Creo que a lo mejor hay alguno mejor en YouTube, pero luego lo buscamos, ¿vale? Solo recuerden, la escalera tiene que estar mirando hacia allá. Bueno, hacia allá en realidad. Ahora sí nos vamos al survival de Skyblock, perdón. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Vale, aquí está. Si quieren el mapa, a lo mejor se los dejo en la descripción, el de Skyblock que estoy jugando, ¿vale? Por si quieren ustedes hacer el mismo retito. Vale, entonces hacemos unas escaleras. Así. Deberíamos agarrar la cubeta de lava para no cagarla primero, ¿no? Ahora ponemos la escalera. Así. ¿Te imaginas que cagaba el agua? No, la tierra. ¡No! No, no, casi me mato. Ay, se me olvidó lo de la... Bueno, perdimos uno de tierra para siempre. Es muy oscuro, amigo, ahorita. Está muy oscuro aquí en Minecraft. Vale. Tengo miedo. Va a poner aquí piedra. Ahí está. Me voy a desmayar de felicidad. ¿Por qué?
¿Qué pasó? Vale, entonces la lava puede estar aquí. A ver, aquí está esta cubeta. Aquí puede estar la lava. Aquí puede estar la lava. En teoría. Si no la cagamos. Tengo mucho miedo de cagarla, amigo. Gracias por la donación, Fernanda. Por esos 9 y esos otros 9 pesos. Ok, entonces la cubeta. De una vez quito mejor la tierra. Y puedo poner otras escaleras aquí, nada más por ahorrar bloques, ¿no? Algo así, ahorita de momento. Entonces la lava va a estar aquí. Hola Silvio, una pregunta. ¡Ah! Ya salió Poppy Playtime. No, quiero no ha salido. Ver cómo te cagas de miedo, XD. Entonces, esto sería así. Ok, creo que está bien. Creo que está bien, ¿no? Tipo, aquí voy a poner unos bloques así. Una manzana, me la como. Y tengo que expandir más para allá. Pero creo que así está bien el generador. De hecho, el generador lo puedo romper también aquí. Ah, no, hacia allá no. Hacia allá no. Hacia allá no, no, no. A menos que pusiera una escalera aquí. Pero no, aquí no puedo romper. Imposible romper aquí. Si no pierdo mi lava. Tengo que tener eso mucho muy en cuenta. Hola, Lee. Silvio, ¿me puedes saludar? Me llamo Angélica, adoro tus videos. Hola, Angélica, un súper saludo para ti. Tengo mucho miedo, chat. Bueno, lo que tengo que hacer es hacer una losa para ponérsela arriba a la lava. Dios, pero es que qué miedo tengo, amigo, de que se me queme la lava, ¿sabes? Digo, de que se me apague la lava, no quemar. ¿Cómo se va a quemar la lava, amigo? A ver. A ver. ¿Y si muevo la lava un bloque por precaución mejor? Tal que aquí. ¿Ven? Sí, ¿no? A ver. Hola, Silvio. Le ponemos así. Y hola, Antonio, un saludo. Y así. Creo que sí. Fernanda, gracias por los 20 pesos. Un súper saludo para ti. Lo malo es que luego voy a bajar el generador, pero está bien. Uy, casi me caí esa tierra. A ver, abrimos aquí un poquito. Ay, qué bueno. Me encanta ver el agua aquí. Vale, creo que íbamos avanzando más. Ahí está. Uy, casi pierdo esa tierra. Creo que no la perdí. Ok. Vamos, deberíamos bajarle el generador a la última capa de la isla, ¿no? Porque en esta isla, en esa parte de aquí abajo es donde quiero tener el suelo de la base. Hola, Silvio, me llamo Karina. Me saludas cara con sombrero de vaquero, cara sonriendo con gafas de sol. ¿Karina dijiste? Hola, Karina, un súper saludo. Vale, le estoy poniendo drops. Un segundo. Ya saben que los que ven el stream a través de Buya se llevan dropsitos de Free Fire, por si les gusta, pues ahí tienen. Ahí está. Ya se los puse. Ok, pantalla completa. Vale, entonces voy a seguir picando, ¿no? Al menos ahí vamos. ¡No! Ok, esto sí lo puedo romper, ¿no? Sí. Ay, es que debería haber hecho ya una vez el... ¿Hago el generador abajo de una vez? ¿Mejor? Sí, ¿no? O sea, ¿por qué lo tengo aquí arriba? Soy medio tonto. Ay, pero aquí el cielo no me gusta porque se pone negro. No sé, me da más miedo. ¿Ven? O sea, cuando salto, ¿ven? Me gusta cuando está así clarito. Silvio, algún día te comprarás una cámara para ver tu hermosa cara. Sí, algún día, se los prometo. O ya fue, da igual, en este piso. Luego podemos hacer más. Hasta un pico de piedra. Ah, sí, ahorita me las tengo todavía. Este pico de madera lo voy a usar para cocinar algo, yo creo. No ha crecido ningún árbol, ¿verdad? No. Bueno. Voy a hacer entonces la granja esta de piedra. Voy a poner... ay, por aquí, tal vez. Aquí el agua. ¿Vale? Ok, ahí el agua. Necesito más piedra, güey. Bueno, voy a usar la... estas de mientras. ¡Ani-chan! Ahí está, gracias. ¿Cómo se llama? Gracias, Kiadín, por esa tabla en Buya. Y Fernanda, por los 14 pesos. Un abrazo para ambos y un beso. ¡Mua! Vale, entonces ya tenemos aquí el agua cayendo. Tengo que poner la lava aquí al lado. Aquí. Así la cago otra vez, güey. Vale, entonces voy a quitar esto. Vete, aquí arriba está la lava, ¿no?
Casi me masacro, ¿o qué? A ver, rompemos este bloque. Vale. Entonces... así. De momento... vale, sí, vamos bien. Ok, qué miedo tengo, amigo. No sé por qué estoy tan nervioso. Vale, necesito hacer un pico de piedra ya. Ya, 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 porque espero que aguante el pico. ¿Una piedra más? ¡No! ¡Y se quemó la...! ¡Ay, soy tonto! ¡No! Amigo, va a tener que gastar otro pico de madera. Hola Silvio, ¿cómo estás? ¿Puedes mencionar mi nombre en el próximo video? Cara sonriendo con ojos grandes, 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 manos en oración, cara sonriendo con cuernos. Contexto, cara sonriendo con ojos grandes. Dios mío, amigo, ¿por qué tantos? Por favor, no pongan tantos emojis en los mensajes de voz. Vale, ok, entonces este bloque sí lo puedo agarrar, ¿no? Cae, se cae, ok. Aquí voy a poner, quiero poner piedra, así. Vale, y vamos a poner losas aquí arriba. Rompemos esto. Si yo rompo uno abajo ahí, se cae, se va al vacío, ¿no? La lava. Vale, vamos a hacer entonces... ah, rompo uno más y me hago un pico de piedra una vez, ¿no? Para no cagarla otra vez. ¡Ay, se rompió! Ahí, se fue otra vez. Amigo, ¿por qué se va tanto hacia la lava esta cosa? A ver, entonces, aquí arriba... ah, pues aquí está la mesa de crafteo, güey. También la voy a mover, por cierto. O sea, el horno, todo lo quiero mover aquí abajo. En plan, aquí... la mesa de crafteo también... ahí está. Perdón. Ok, entonces hacemos un pico de piedra. Voy a hacer esta madera. Así. Hacemos un pico de piedra de una vez para que no se nos olvide. Y hacemos losas. Y de hecho podría hacer el suelo de losas con la intención de que ahorrar bloques. Pero pues, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No necesito. Ok, entonces ponemos... rompo esta escalera. Bueno, se quemó. Uno ahí, otro aquí. Ok, en teoría sí ya no se va a quemar tanto los bloques de esto, ¿no? ¡Uy, qué rápido! ¡Uy, qué rápido! Oye, pues puedo estar así un ratito, ¿eh? Está chido. Hola, Silio, ¿qué onda, Alexander? ¿Cómo estás? ¿Es un imán de piedra? ¿De qué hablan? ¿Cómo se envía voz de chat de voz? Con puntos en el canal de Buya. Ahí está, vale, con estos bloques nos alcanza para expandir más la isla. Necesitamos que crezca ya el árbol, güey. Es lo único que estoy pensando ahorita. Me urge un poquito. Ahí está. Un, dos, tres. ¿Puedo agarrar esto ya? Perfecto. Perfecto, así me gusta. Así, ¡ah! Ahí. Vale, aquí está la lava. Tengo que tener cuidado con eso. Podría usar la losa ahorita para tapar aquí. Algo así. ¿Ven? De hecho, no estaría mal que veamos la lava. Ah, no, pero se pueden caer cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí va a tirar uno de tierra porque no soy tonto. No, no, no voy a tirar nada. Mejor si la tapamos, ¿no? Aquí. Vale, aquí no hay nada. Tengo miedo, amigo. Uy. No sé por qué ando tan nervioso. Ando súper nervioso porque siento que me voy a caer o que le voy a cagar. Y sabe que si caigo ahorita pierdo todo, ¿no? Debería guardar las cosas importantes en el cofre. ¿Saben? Ahorita debería poner todo lo importante en el cofre y no ser tonto. Se le rompió el cofre ahorita, ¿no? Se quemaba o yo qué sé el cofre. Vale, así no dejamos de shiftear para nada. Perfecto. Aquí tenemos el cofre, por cierto. Tengo que mover el cofre, amigo. Lo rompo... lo rompo ahorita y lo movemos. Ah, la parte de aquí arriba sí la voy a cambiar. A ver, agarramos recuerda todo esto. Recuerda dejar uno de pasto. Tienes mucha razón. Muchísima. Muchas gracias por recordarme. Ok. Pues, ¿cuál de? Pues allá tenemos pasto en los árboles. Igual a lo mejor dejo este volando. Por si las moscas. Amigo, las moscas cuando hablan entre ellas dirán de repente... ay, voy a ir a comerme esa basura antes de que llegue...
algo, ¿sabes? Un depredador, por si los humanos, ¿sabes? Como nosotros decimos por si las moscas, ellas dirán por si los humanos, ¿no? Rompemos esto. Ahí está. Estoy dejando este bloque de tierra volando, ¿ok? Vale, aquí iría piedra. Así. Bueno, aquí podría poner... No, no, está bien. Ahí está. Y ahí está. Vale, agarramos un poquito más. Oye, Silvio, si mejor pones losas de piedra para expandir más rápido y no usar bloques completos. Es que me gustan los bloques completos, sí lo pensé. Pero estoy bien. O sea, en realidad no me quejo de usar bloques de piedra para expandir. Vale, entonces esto aquí así rompemos. Qué miedo esto. Ok. Ahí. Aquí abajo, ¿cómo voy a expandir? Ah, vale, así. Vale, creo que ya expandimos toda esa parte, ¿no? Que no veo. Voy a hacer este truco, a ver. Tenemos una escalera ahí abajo. Oye, se ve súper cool, ¿eh? Esta perspectiva. ¡Eh, ya creció un árbol! Me acabo de dar cuenta. Yo aquí bien chill, como de... ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo se ve? Vale, hay que... Voy a agarrar ahorita ese árbol sí o sí. Lo necesito. ¡Lo necesito! Si pone losas abajo ya no aparecen monstruos. Creo que son losas, pero arriba, ¿no? No sé. Gracias por los 14 pesos, Fernanda. Un súper abrazo y gracias por todas las donaciones. ¡Mua! ¿Qué onda, Melina? ¿Cómo andamos? Chat, ya los extrañaba mucho. Ya les quiero hacer directos diarios. A ver, segundo. Hay que expandir aquí para que no se vaya a caer nada de nada. Así. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Sí. Un saludo para mi hermano Diego. Y para mí me llamo Carlos. Saludos desde Ecuador y el peluche. Hola, Carlos. Hola, Diego. Y el peluche en el estuche. Arre. No, ya les he dicho, el peluche ya lo tengo aquí en mi cuarto. Y ya solo ando planeando cuándo sacarlo en este mes. Yo creo que va a salir a finales del mes, chicos, ¿vale? A finales de este mes ya va a estar listo para comprarlo. Estoy feliz. ¿Nosotros que se llamamos más? Ah. Oh. Ahí está. Pues sí, el árbol de enfrente, dicen. No es mala idea tampoco. Estoy pensando en cocinar sí o sí la madera que tengo. Muchas gracias, Maylin. Voy a cocinar este bloque de madera, aunque ya tenemos un árbol de arriba, para tener antorcha, si no vas a spawnear ningún Hola, bicho. Hola, Silvio, me saludas, me llamo Miguel, y sabías que en los medios bloques no aparecen los mob. Hola, Miguel, un saludo. Creo que no spawnean, pero... Uy, ¿esto sí lo puedo tapar? Aquí. O sea, si hago esto se va a expandir hacia allá, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Ajá, me empuja! ¡Qué miedo! Miedo me da. Está bien ahí. Vale, entonces tenemos el carbón. Vamos a hacer antorchas. Así, ahora tenemos esto. Vale, ahorita estamos así. Actualmente estamos así. Estamos bien, ¿no? No está mal. Ok, entonces expandimos una parte más hacia acá. Es que no quiero que se me caiga nada de los árboles. Uy, qué miedo, qué miedo, qué miedo tengo. Qué miedo tengo de dejar de apretar el shift, amigo, el de agacharme. Hola, Damián, un saludo. Muchas gracias por irte a los miembros del canal. Bienvenido. Vale, ¿cuántos bloques me faltarán? 5, a ver, con 6. Tengo 6. Ah, pues eran 5. Creo que con esto ya nos sobra, ¿no? Nos sobra un poquito. Ok, voy a ir quitando el pasto de aquí arriba. Ahí estamos bien. No se nos caiga nada. Voy a tener cuidado de quitar el pasto porque se me puede olvidar, ¿no? ¡Ey! ¡Conseguimos un logro! Craftea una hoe. ¿Qué? Craft and hoe coarse dirt to obtain a stack of dirt. Creo que solo es conseguir un stack de tierra. Vale. Este árbol de una vez lo voy a quitar porque pues ya nos soltó aquí arriba otro, entonces Hola, voy a moverlo. Silvio, cuando juegas Clash Royale X de saludos. No sé, la verdad es que no sé. A ver, les dije que a lo mejor en algún directo hago un Clash Royale algún día, pero para probarlo. Nunca lo he jugado en la vida. Ahí está, y ahí está.
¡Ay, qué miedo! ¡Qué vértigo, amigo! Es mirar allá abajo. Por esa escalera aquí. Entonces, necesito un par de bloques más. ¿Cómo hago miembro, Silvio? Solo tienes que darle ahí. Hay un botón que dice unirse, pero te cuesta dinero real, tristemente. Pero puedes conseguir mi WhatsApp. A ver. ¿Cómo recibo los drops? ¿Solo viendo el directo? ¿Es aleatorio? Cada 30 minutos caen. Ahí está. 10 bloques. 11 bloques. Ok. Terminamos de tapar por aquí. Qué miedito. Dejo aquí la caída esta, ¿no? En plan así. Creo que está bien así, ¿no? La fuentecita. Igual esta casi no me podrá salvar de mucho porque estamos más abajo ahora. Pero igual. Creo que estamos bien. Aquí mucha antorcha junta. Voy a mover esta de aquí. Y la voy a poner acá. Y esta la voy a mover aquí. Ahora sí atalar el árbol. Ojalá que me dé bebecitos. O sea, de árboles. Ahorita voy a agarrar un trozo de mi marucha en chat, que no la he tomado. No he agarrado nada de hace ratote. Juega Free Fire en un directo. Prometí que algún día sí lo haría. Pero todavía no, no ha llegado el momento. Ah, lo que tengo que hacer. Recuérdeme nunca quitar ese bloque de tierra, chicos. El de arriba, el de arriba. El de aquí abajo da igual. Este de aquí da igual. Pero el de aquí arriba sí, ese no da nada igual. Este bloque no lo necesito, ¿no? Ok, voy a ponerlo nomás aquí para estar chill. Vale, pues vamos bien, creo. Creo, vale, mi plan ahora es quitar todo lo de este cofre y morirme. ¡Ah, se caía, ¿no? Ok, y vamos a romperlo. A ver, si se cae y no lo atrapo, no pasa, no tiene ningún bloque. Ok, si se cae y no lo atrapo, no pasa nada. Pero por favor, que lo atrape. Ahí está. Y ahora metemos todo aquí. Apareció un creeper, lo explotaba, se perdía todo. Metemos todo, 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 todo. De hecho, todo el inventario lo voy a meter ahorita ahí. Y solo voy a agarrar, uy, el arbolito y estos 14 de tierra. Uy, casi se cae un árbol aquí, mira. Quedó al borde. Vale, tenemos dos arbolitos, lo cual está god. Ok, lo que voy a hacer va a ser expandir aún más la tierra, la piedra hacia allá. O hacia allá, no sé. Para poder poner un árbol y un árbol y un árbol, así, separaditos, ¿ok? Entonces, toca picar. Aquí, chilling. Silvio, ¿para qué el bloque de pasto? Pues para poder tener pasto. Si no, no, salió volando un bloque de piedra. Ok, para eso estaba el bloque aquí arriba, ¿no? Y aquí también puedo poner uno, ¿no? Para que no salga volando. Así, no se corta el agua. ¿No, verdad? Hmm. No sé si esto sirve, pero está bien. No parece. Me están quemando mucho los bloques, pero bueno. Ah, tener comida, necesitamos labrar tierra, es verdad. O sea, ahorita estamos viviendo de manzanas. En realidad solo hemos comido una manzana. A ver, 14 bloques, 15. He quitado mucha piedrita, ¿sabes? Vale, con esto. Así. Miedo me da, miedo me da. Silvio, ¿sabías que con el pepinillo de mar puedes hacer tinte verde limón? Ah, no sabía eso. Está bonito de saberlo. Vale, estamos sí o sí conseguir comida, güey. Ah, esto va a ser para conseguir comida, ¿no? Esto creo que lo podemos plantar en piedra. Piedra que esté en un nivel como ahí del árbol. No, a ver, sí, ¿no? Es que no sé, la verdad. No sé, no la quiero cagar. No la quiero cagar nada, güey. Sí, mira, aquí salió volando una piedra. A ver. Ok, voy a... Es que no quiero tener aquí tan cerca los árboles. Igual voy a expandir. Entonces, aquí uno de tierra. Dos de espacio, otros dos. Ahorita lo voy a tener así, medio desombligado. Así, para que crezcan. Pero quiero expandir más la piedra, ¿ok? Para tener más, más espacio. Ah, espérate, tenemos poca piedra, hay que hacernos un pico. ¿Tengo madera? No tengo madera. Ah, sí, está en el cofre. ¿Algún día jugarás Dead Space de la Wii? ¿Dead Space? Súper viejo, ¿no? ¿Un bloque de musgo? Uy, yo no soy tan bueno en Minecraft como ustedes piensan, ¿eh? O sea, cuando se refiere a survival así, ese estilo, no sé. Y en Skyblock estoy siempre súper nervioso, entonces no sé. Ay, se rompió el pico.
Pero igual aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos cosas. Tenemos otro palo, perfecto. A ver, hacemos esto, hacemos esto. Y listo, otro piquito. Voy a decirlo, ¿por qué no haces la voz de Elmo? Porque me lastima cada vez que la hago. O sea, es la razón principal por la cual no la hago tanta. O tanto tiempo. Parece que voy a agarrar de mi Maruchan, ¿ok? No la he probado ni nada, llevo ratote aquí queriendo. Ahí está, la estoy abriendo. Repito, para los que no saben qué es Maruchan, es una sopa de fideos estilo ramen. Nada más que yo le puse salsa valentina para que pique un poquito. Hashtag mexicano. Mexicano que se respeta, ¿no? Con Valentina. Hola Silvio, me saludas, me llamo Celeste. Hola Celeste, ¿cómo estás? ¿De qué sabor es tu Maruchan? De queso. Rico. Ya está. Dejen tomar un traguito de agua. Listo. Cata la Maruchan. ya la probé, ya está rica. Está rica, está rica. 10 de 10. La verdad es que para hacer una sopa instantánea que se hace en 2 minutitos mínimo a 5, ¿sabes? Está super god. Claro, no es muy sana, ¿no? O sea, no, nunca hay que comer tanta Maruchan, pero de vez en cuando uno cuando está con hambre. Amigo, es que las Maruchan que cuestan como 6 pesos. O sea, es como un tercio de dólar, ¿sabes? Y es una sopita que te llena. ¿Te puedo besar las patas? Adelante. ¿Juega Five Nights at Freddy's? ¿Ya lo jugamos? El Security Breach, nos acabamos todos los niveles y todo ese pedo. ¿Por qué no vas a una isla? Porque no tenemos bloques todavía, pero sí iremos, no se preocupen. Y a lo mejor para ir camino a las islas sí uso bloques de... ¿Cómo se llama? De los medios bloques. De estas. ¿Cómo se llaman en español? Es que yo los conozco en inglés como slabs. En español son... losas. ¿Puedes poner musiquita? Pasa el enlace para descargar el mapa. Les prometo ponérselos al final del directo, ¿vale? Cuando termine el directo, lo dejo en la descripción. Y ustedes ya después de este lo pueden buscar en la descripcióncita, ¿vale? ¿Juega los de antes, el FNAF 1? Es que me da mucho miedo. Soy bien joto para esos juegos. Hola Silvio, ¿cómo estás? Me saludas, me llamo Liela. Bueno, chao, cuídate. ¿What? ¿Cómo estás, Liela? Un saludo. ¡Ya creció un árbol! ¡Nice! Ok, voy a expandir aquí más igual. Así. Vale, perfecto. What the fuck? What the fuck? ¡Los bugs! What? Se perdió uno de piedra. ¿Para cargar texturas? Ahí. ¿Qué pedo, amigo? ¡Qué miedo! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a romper este árbol de una vez. Me gustaría que jugaras Dark Deception. Me suena que me lo han pedido. Pues tengo muchos juegos pensados para este mes. De momento tenemos así confirmadísimo que vamos a jugar Minecraft. Vamos a tener eventos de Minecraft con suscriptores. Vamos a tener Pokémon Arceus también. El 25 de marzo sale el juego nuevo de Kirby, que le tengo las re ganas de jugarlo. Y seguramente lo vamos a jugar sí o sí. Y... no me acuerdo ahorita qué otro tenía pensado, pero sí hay más. Voy a ser precavido y voy a tirar 3 de piedra en el cofre, ¿vale? Por si se me falta para un pico, ahí. Silvio habla como argentino, boludo.
boludo, yo opino que el Poppy Playtime este, yo qué sé, boludo. Piola, boludo. No sé, la verdad es que no sé hablar mucho argentino. ¿Sabes? Tipo, lo único que sé decir es como de posta, boludo. Yo opino que Silvio es re gay, boludo. O sea, nada más te sé hablar así un poquito. Pero se me va fácil. Es que yo como me juntaba antes con mucho argentino, con Scassi y con Silvio, que eran amigos míos argentinos, tipo, hablaban siempre así. Yo decía, boludo, yo soy youtuber, boludo, y vos qué sos, boludo, ¿quién te conoce, Gil? Entonces, hace cuenta que así hablan, y tipo, pues yo de que tanto estuve con ellos, pues se me quedaba a veces nada más el cómo hablaban. Pero no, ojo, no todos los argentinos hablan así, quiero decirles. Argentinos, peruanos, chilenos, uruguayos, de todos los países, los quiero un chingo, por cierto. No todos los argentinos hablan así, ¿vale? Hije de la virita, boludo, hije de la virita. No todos los argentinos hablan así. Solo que esta es mi imitación, no se sientan mal, ¿vale? Arriba Argentina, arriba Argentina. Arriba Argentina, boludo. Es simplemente mi imitación de lo que sé, como decir, hacer, yo qué sé. Patoncito, ¿me deja intentar algo? ¿Intentar como qué? ¿Qué vas a intentar? Miedo me da. Ahí está. Uy, nice. Ah, vale, hay que aumentar un poquito para acá. Unas dos líneas de bloques, creo. Para que este árbol nunca se caiga. Así. Y sí voy a usar losas de piedra para hacer los puentes hacia allá. Eso sí, ¿vale? Si no, vamos a dar una eternidad, amigo. Pero esta serie yo la planeo llevar a su límite. ¿O saben? Este Skyblock, chicos. Así como lo ven ahorita. Así. Así como lo ven ahorita. Esto va a evolucionar. ¡Ay! Acaba de crecer un árbol. Esto va a evolucionar y lo voy a llevar al límite. Voy a cumplir todos los retos que me puso la página de Skyblock para poder pasarlo. Y no solo eso, tengo ganas de tener granjas y cosas así como un Minecraft técnico. Así 1000-8000. ¿Saben? ¿Cómo se consigue redstone en esta versión? No sé. No sé cómo se conseguirán las cosas. Voy a poner el Minecraft en 69. God. Ah, aquí también me falta poner más piedra, ¿eh? La piedra, boludo. De causa. Ahí está. Uy, me falta. Ahora muere, ¿te imaginas? Literal. Bueno, ahorita si muero solo pierdo el pico de piedra y maderita. La verdad es que es buena idea poner el cofre y todo así protegidito. Yo creo, hay que tener mucho cuidado. Hay uno de los retos también de hacer una casa. Yo creo que podríamos después... Ah, también el segundo reto es expandir la isla. Que eso yo creo que ya lo cumplimos. Igual vamos a seguir expandiendo más. Pero un reto creo que después de eso es crearte una casa. Voy a revisar rapidísimo, mira. Aquí tengo la página, creo. ¿Dónde está? Dice, a ver, voy a leerle los primeros 5 retos. Construye un generador de adoquín, que sería piedra. Construye una casa, que ese es el número 2. Aunque, bueno, hicimos... da igual. Construye... expande la isla, es el número 3. El 4 es granja de melones. El 5 es granja de calabazas. Y de ahí continúa y continúa haciendo con granjas de 1000 cosas. Pero de momento todo bien. Claro, Pecausa. El Pecausa. ¿Los peruanos todos dicen Pecausa o solo algunos? Porque yo sí no lo sé. No me junto con tantos peruanos. El único amigo peruano que tengo ahorita creo... creo que es... Capitán Gato, creo que es de mis únicos amigos peruanos. Creo, no sé. O sea, sé que sí es peruano, pero no sé qué otros amigos tengo que sean de Perú. Tampoco es como que vaya preguntado a la vida. Oye, bro, tú eres de Perú. No, pues, da igual. Ahí está. Desde que me enteré que se comían a los hamsters, amigo, no los miro igual. ¿Sabes? Tengo un amigo... pues Scassi nació en Perú. O sea, Scassi es un amigo argentino, ¿vale? Pero él se mudó a Perú. Y él me decía que se comían las cobayas. Y para los que no sepan, en México, ¿qué son las cobayas? Son los conejillos de indias. O como lo dicen también los cuyos. Cuyos, cobayas, conejillos de indias. Ahí en Perú se los comen como si nada, amigo. Como si nada. ¿Saben? Qué miedo. ¿Qué, pusieron una encuesta? A ver. Hola, ¿cómo que esa encuesta? Vale, musiquita. Cuye, sí, o sea, yo desde que me enteré que los peruanos se comían a los cuyos, no los veo igual. Los veo con otros ojos, amigo. Ojos de dolor, de decepción. Los mexicanos comiendo grillos, amigo.
Ahí. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar para hacer un hacha de piedra para picar más rápido los árboles. Y aprovechando, pico 3 de piedra otra vez y los dejo en el cofre. Ahí está. También creo que se comen las llamas, ¿no? El animal, o sea, la llama. Creo que también se comen esas. Ay, no, qué horror. ¿Cómo se van a comer a uno de mis animales favoritos, amigo? El hamstercito, ¿sabes? Bueno, el cuyo, o cuyes, o cobaya, conejillo de indias. No sé, no sé. Vale, tenemos un montón de madera, lo cual está súper cool. Y para comida tenemos que hacer una granja de trigo, yo creo, ¿no? De inicio. En Colombia el cuy es el plato típico. ¿El cuy es típico? ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué se comen esos animalitos tan... Cómanse grillos o gusanos como los mexicanos, amigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué a los cuyos? O cuis. Es que no sé cómo le dirán la mayoría de los países. Aquí en México creo que los conocemos más como cuyos o cuis. ¿Vale? En España creo que les dicen cobayas. Sí o sí creo que le dicen cobayas. Y en otros países le dicen conejillo de indias. O conejillo de la India. Entonces no sé. Lo peor es que se ven bien feas cuando están cocinadas, amigo. Pero bueno, en Colombia se comen hormigas culonas. No, hombre, no solo las colombianas, sino que hasta las hormigas. Si pusieron una encuesta, chua. En Chile se le dice cuy, vale, ok. Pues aquí en México también. Entonces supongo que cuy es lo más fácil de reconocer. Vale. Más piedrita. Ahí está. Vale, hemos expandido muy bien, ¿eh? Me agrada. Espérate, me faltan árboles. Ay, ¡uy, manzanitas! ¡A huevo! Comida no nos va a faltar. Bueno, poquito. Pero estaba expandiendo aquí para ya hacer la granja, ¿saben? A ver, entonces agarramos un poquito de tierra, no mucha. Y por ejemplo, este lo voy a quitar. Y ponemos aquí tierra. Ahí está. Y tenemos que hacer herramientas. Voy a agarrar esta madera para hacerla así. Y la otra la voy a cocinar. 1, 2. ¿Vale? Así tendremos más antorchas para iluminar la zona. De hecho, voy a ir poniendo como en cada esquina. O cada árbol va a tener una antorcha, primero que nada. ¡Hey! Gracias, Noelito Castañeda, por la donación. Vale, ahí se hizo uno. Tengo más arbolitos, güey. ¡Qué cool! Entonces esto así. Perfecto. Agarramos este carboncito. Hacemos más antorchas. Perfecto. Si me saliera un creeper, sería un gran peligro, amigo. En China se come los murciélagos X. De saludos, me llamo Juan de Dios. En China que no se comen, güey. Falta que hagan canibalismo, amigo. A ver, ahí. 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 Ahí va, ahí va. Me falta iluminar un poquito de este lado de la isla, así que creo que voy a quemar un poquito más de troncos. ¿Qué pasa, tronco? Ahí. Perfecto, 2 de madera. Perfecto. Silvio, estás en modo fácil. El mapa de Skyblock decía que lo pusiéramos en fácil. De hecho, aquí dice... Miren, Skyblock dice aquí. Juega al menos en dificultad fácil. Bueno, al menos. Pero bueno, el mapa lo decía, así que yo lo puse en fácil. Soy muy tonto. Si lo veo muy fácil, lo pongo en difícil. Me como una manzana. Ahí está. Uy, este árbol acaba de crecer. No sé si acaba de crecer, pero bueno. Para que caiga este carbón para hacer más antorchas. 1, 2. Ay, what the fuck. Ah, sí. Perfecto, palito aquí. Antorcha aquí. Vamos a poner una acá de este lado. Otra acá, otra aquí. Iluminar lo más que podamos para que no nos vaya a salir ningún bicho raro. Yo creo que así estamos bien de momento, ¿eh? Vale, vamos a llevarnos esto. Punto 1, Nashe. Los cuyes es lo más rico que te puedes comer en Ecuador. ¡En Ecuador también se los comen! ¡También allá! Eso de ir a hablar la Raptor, amigo. Voy a pegarle a ese hombre. El güey. No, no nos lo comemos. No se los comía. ¿Cómo se van a comer los cuyes, amigo?
Vale, entonces agarramos para hacernos una asadita. Necesitamos... Ah, vale, ahí está. Entonces, así, todo nice. Todo good. Listo. Un... 1, 2, 3, 4. Creo que sí debe llegar, ¿no? ¡Hey, Nelito! Gracias por los 10 pesos. Silvio, soy mujer y le gusta una niña. Bueno. Bueno, privilegiada. Arre. Pero, ¿cómo así? ¿De qué hablas, Melanie? Oye, Raptor, que no vea chino si no se lo comen. What the fuck. Porque es un reptil. A ver, ¿qué más podemos ir avanzando, chicos? La herramienta, pues ya no la necesito ahorita. Eso que crezca, pues seguir agarrando piedra. Silvio, si quieres agua infinita, ve a la isla de Pantano. Ahí hay agua. Y también me dedicas tu muerte en la isla del desierto. Me dedico. ¿Cómo que te dedico mi muerte en la isla del desierto? ¿Me dedicas tu muerte en la isla del... ¿Voy a morir en la isla del desierto? ¿Por qué voy a morir en la isla del desierto? ¿Dónde está la isla del desierto? ¿Será porque es pura arena? ¿O hay TNT o algo? ¿Hay una trampa ahí, amigo? ¿Por qué dice que voy a morir? Ya me dio miedo. ¿Cuándo Days Gone? ¿Y qué vas a jugar después? Hoy no sé si voy a jugar otra cosa. Pero Days Gone, recuerden que tengo que modearlo, entonces todavía no sé. ¿Cómo gano puntos? ¿Viendo el directo, donando fogatas o donando moneditas? En la sierra, en Ecuador, se come... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué se comen a los cuy? Lo de Nightmare. Los cuis en Ecuador solo los comen en la Amazonía o sierra en costa, no solo mariscos. Ah, en Ecuador comen muchos mariscos, ¿no? Raptor me dice, me había dicho que sí. Vale. ¡Ay! Oye, crecen muy rápido los árboles, soy yo. Tienen esteroides estos árboles. A mí no me engañan, estos árboles se inyectan algo. Los árboles no descubrió, panita. Vale, ahí. ¿No hay manzanas? ¿Más manzanas? No. A ver, podría poner más árboles. Aunque no le veo ahorita muy necesario poner más árboles, porque literal ahorita lo que me toca es conseguir más piedrita. En México nos comemos a la rata. ¿De verdad comemos ratas, amigo? Yo nunca he comido rata y no he escuchado en ningún lugar de México que las coman. ¿Cómo se llama el juego que jugaste en tu video de hoy? Who's Your Daddy. Creo que está en Steam. Está muy bueno. Quiero de eso para que me crezca el árbol. ¿Cómo gano moneditas? Las monedas solo son con dinero real. Los puntos, por otro lado, es... viendo el directo, donando fogatas o donando monedas. Noelito Castañeda, gracias por otros 10 pesos, como bro. En Perú es un plato típico. Se le llama cuichartado. Mi familia le gusta a mí, no, y me saludas. Me llamo Yujin. Hola, Yujin, un saludo. Dice, plato típico se llama cuichacado. A tu familia le gusta y a ti no. Está bien, está bien. Está bien que no comas un cuy. Qué miedito. Es que una vez un amigo me mandó foto de cómo se veían, amigo. Y yo dije, ¡no! Se me hizo feo, amigo. Se me hizo muy feo eso. Vale, voy entonces a poner aquí más piedra. ¿Qué me está escribiendo? Me está escribiendo mi novia. Ah, vale, vale, vale. Continuamos. ¿Cuánto llevamos en directo? Hace 2 años un niño me dijo que no tenía... Ok, eso no lo voy a leer. Eso no lo voy a leer ahorita. Porque estamos también en YouTube. Los codornices se comen mucho en México. Y hay restaurantes, el plato de codorniz cuesta 1500 pesos. ¿What? Jamás he comido huevos de codorniz, ¿eh? He comido muchos huevos. Pero no de codorniz. ¿Qué te dijo tú? Ahorita checo, es que no revisé bien. Es que me dijo, oye. Vale. Eso no es lo más asqueroso para mí, sentir que aún tienen la sangre y carne. ¡Ah! No, ya, no hablemos de esa comida rara, amigos. Lo que sí me da curiosidad es cómo es que no me gusta pensar en que comen cuis. Pero yo he comido conejo, amigo. Es casi lo mismo ahora que lo pienso. Y gracias por los 10 pesos, César. ¡Un saludo! Y déjeme decir que el conejo sabe God. ¡Sabe God! Bueno, me lo dieron en tacos, entonces yo no sabía, güey. Bueno, sí sabía, pero no. Tipo, me dijeron, ¡ay, creció un árbol!
Me dijeron, ¿quieres unos tacos? Y yo, sí. Y luego veo el conejo ahí y la carne a un lado, ya picadita, con guacamole. Y dije, bueno. O sea, me los comí con unos tacos de barbacoa de conejo con guacamole, amigo. O sea, tampoco puedo quejarme. Culpen a mi madre. Mi madre fue la que me dio conejo. ¿Cómo que te comiste a Raptor? ¿Qué será lo más raro que he comido en la vida? Pensemos. A ver. Mi familia me ha dado de comer, o sea, de probar grillos de los chapulines, se llaman en México. También he comido gusanos de maguey en México. Son unos gusanitos, güey. He comido conejo y venado. He comido tiburón. ¿Qué sería lo más raro de todas esas? ¿Cuál sería lo más raro para ustedes? En Bolivia se come el corazón de la vaca. También conejo. Yo comí porque me dijeron que era pollo cara desanimada. Pobrecito. ¿Quién está poniendo votaciones, chicos? Carlita. ¡Ay, Carlita! Desgraciada Carlita. ¿Tiburón? Sí, en México, bueno, al menos en Yucatán. Yo cuando fui a Yucatán, mi familia me llevó a comer como empanadas de... Creo que se llama cazón, que es un tipo de tiburón pequeño, ¿vale? Huevos de todo. Bueno, eso no he comido. Ah, ¿qué más? Borrego sí he comido. O sea, creo que lo más raro... Es que fíjense que los grillos y los gusanos se me hacen muy raros, pero tipo en México son más comunes de lo que piensan. O sea, por ejemplo, el conejo y el venado solo los he comido una sola vez en mi vida. Y los grillos y los gusanos los he comido varias veces. Varias veces los he comido. Entonces, creo que... No sé. Tal vez las empanadas de tiburón. Creo que sería lo más raro que he comido. Porque... Bueno, no. Es que... ¿Para ustedes qué es más raro? ¿Comerse una empanada de tiburón? ¿Comerse unos tacos de conejo? ¿O comerse unos tacos de venado? Y se les llaman chinacuiles. ¿Chinacuiles? ¿Qué es eso, amigo? ¿Cómo suena? ¿Qué sería lo más raro para ustedes de ahí? ¿Comer tiburón? ¿Comer conejo? ¿O comer venado? Deberíamos hacer una encuesta, ¿no? Estamos aquí hablando de comida. Bienvenidos a la capital, Silvio Gamer. El sazón. gracias, Pandón, por los 20 pesos, se lo mandas a Flex Saludos de México. Un saludito, Pandón. También he comido pulpo muchas veces, cangrejo, camarones, langosta y ese pedo. Creo que la mayoría está diciendo que el tiburón. Empanadas de tiburón. Oh, amigo, ¿a poco el tiburón es tan raro? Pero son tiburones chiquitos, güey. A ver, voy a buscar una foto. El cazón o tiburón... vitamínico. A ver, voy a ponerlo así en Google imágenes. Vale, ¿es este el tiburón que hace? Mira, aquí está. ¿Por qué buscaba, amigo? ¿Por qué le buscaba cazón? Y también le salía la comida, miren esto. Miren, son chiquititos, ¿no? Se ven pequeños. Se ven chiquitos, güey. No sé, bueno, ese se ve grandote, what the fuck. No sé, o sea, no se ve tan grande. Es un tiburón chiquito. Pero me da risa que aquí te pongan ya la receta, amigo. Silvio, yo vi un video de un chino friendo a un perro chihuahua y se lo comía y me saluda, soy Joseph. Ah, amigo, what the fuck con eso. Pandón, dice, ¿se lo mandas a Flex Saludos de México? ¡Un saludo! Pues, ¿cómo que se lo mando a Flex? ¿La donación? Si se lo mandas, y estos son... O sea, ¿me mandaste una donación de 20 pesos para Flex y otra de 20 para mí? Ja, nunca le va a llegar a Flex. Digo, sí. Yo recuerdo haber escuchado que existe una sopa hecha de sangre de pavo. Ay, okay. Ay, no. Pero bueno. Esto. Bueno, no, ese no. Este se convierte en este. No sé, están chiquitos igual. Pandón, gracias por los 10 pesos. Ahora sí podemos volver al Minecraft, ¿no? No se me hace tan raro el tiburón. Pero bueno, si ustedes opinan que sí, pues sí. O sea, igual son empanadas.
Estaban muy buenas, debo decir, ¿eh? Sabían como a pescadito. ¿Sabes? Si han comido empanadas de pescado o empanadas de minilla o empanadas de camarón, hola, Silvio, lo mismo. Silvio, me saludas, me llamo Pedro. Y lo más raro que he comido es una serpiente. What the fuck. Sí, está rarito eso, ¿eh? O sea, creo que sí. Una vez mi padre me dijo que hay un restaurante en México. No me acuerdo el nombre, por cierto. Pero que es como de comida exótica. Que ahí te venden armadillo, te venden... ¿Chango? No, cola de mono, creo que era. No sé, ¿te venden algo de mono? La verdad es que no sé. Era como algo de mono raro. No me acuerdo si era cola de chango o algo así. Y te venden cocodrilo y te venden armadillo y no sé qué más. Y mi papá quería llevarme un día. Me dio miedito. O sea, también quisiera ir por la experiencia, ¿no? Pero igual me da miedo. No sé, me da cosa, amigo. ¡Zapato de macaco! ¿Comiste una araña? ¡Qué horror! Yo creo que esa está... Yo creo que la araña están las cosas que nunca me comería. Y los alacranes también, ¿vale? ¿No vieron la película del Rey Escorpión, amigo de la momia? ¿La momia, el Rey Escorpión? ¿No? ¿Nunca? Bueno, pues el güey se comió un escorpión y se convertía en como un escorpión gigante. Vale, yo creo que ahora aprovechamos para ir a alguna isla, ¿no? Hola, Silvio. ¿En qué versión será el evento del fin del mundo y es de Pedro o Java? Va a ser de Java. Y va a ser, creo que... No sé si lo va a hacer la 1.16.5, pero creo que va a ser esa. Vale, voy a hacer entonces puras losas. Y vamos hacia la isla... Me dijeron que en la isla de allá hay agua infinita, así que me conviene, ¿no? La del pantano. Entonces, a ver si no se buguea el bloque, porque puede buguearse, ¿no? Igual, si muero no pierdo nada, ¿no? Es que hay un bug aquí, que a veces si pones el bloque así como súper ahí... Se va para abajo, no sé, nunca, no me suele pasar tanto. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Espero no se me bugue el bloque. Estoy nerviosito. No quiero caerme. ¿No ven que tengo como 4 o 5 minibarritas de experiencia? Son muy valiosas. Amigo, ¿cuántos bloques son? ¿Cuántas losas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Llevo 14, tengo 34, 14 más 34 son 48. Ok, esto lo hago para calcular la cantidad de bloques que a lo mejor tengo que usar para cada isla, en, al menos en vertical y en horizontal. Ahí. Ahí tengo miedito de caerme, aunque no voy a perder nada, ¿no? Lo más raro que yo he comido es lagarto. Boa y anguila, mándame saludos a mí y a mi hermano Alex. Anguila sí he comido en el sushi. En el sushi es muy común, de hecho, si no lo sabían. En algunos rollos. Y hola, ¿cómo estás, Flora? Y me dijiste que te saludara con tu nombre. Hola, Alex. A tu hermano Alex y... Sí. Adrián y Alex, ¿no? Me dijiste. Creo que sí era así. Me parece que cocinamos la sangre... De la llama y la comemos aunque a mí no me gusta. Ay, está bien lejos, güey. Está bien lejos el coso este. Lo malo es que van a spawnear bichos allá, aquí en esta cosa, Creo. No sé. Creo que sí. A ver, hay que seguir picando, chicos. Voy a cambiar la música. La buena música chill. Dejen agarro otro bocado de Maruchan, chat. Guapos. A Maruchan sí le faltó chile, güey. Más. Hola, Silvio. Lo más raro que he comido fue una hamburguesa de pescado. Re normal, amigo. What the fuck. O sea, la hamburguesa de pescado siento que es súper normal. Embriones de tortuga. Yo nunca comería eso. ¿De qué es la Maruchan? De queso. Esta, la Maruchan de queso nunca la he encontrado en tiendas. O sea, en tiendas físicas. La encontré en Mercado Libre. O sea, en Mercado Libre es donde las venden en cajita, en paquetes de 10, creo, algo así. Tatabra, no, nunca he comido eso. Hola, Esme, ¿cómo estás? A ver, sigo leyendo el chat. Yo soy argentina, ¿qué onda, Tiago? ¿Cómo andamos? ¿Hamburguesa con una imagen de Batman? ¡Ay, yo quiero probar la hamburguesa de Batman! Y no he podido, no se me ha cumplido.
Una vez mastiqué una cucaracha chiquita pensando que era chocolate. Desde ahí ya no he tomado leche con chocolate, Bris. ¡Qué asco! Una cucaracha chiquita, qué asco. No, casi me haces vomitar, güey. ¿Siri, tu reloj? Hoy no lo traigo. Hola, sí, te amo. Hola, Maylin. Muchas gracias por las donaciones. ¿Drops? A ver, ¿faltan drops? Ah, mira, sí, a ver, les pongo drops. Un segundo. Me pregunto hasta dónde puedo aguantar jugando Skyblock, amigo. Ahorita apenas llevamos una hora, ¿no? Llevamos una hora 20 minutitos. Lo que más asco me da, creo, de los bichos son las cucarachas, amigo. A ver, lo más raro que he comido fue el chontacuro y el catso, que son unas cosas que solo he visto comer en Ecuador. No sé qué es eso. ¡Ah, el chontaduro! Chontaduro me suena mucho, ¿eh? Vale, tenemos 48 más... Oye, Siri, ¿cuánto es 48 más 64 más 26? La respuesta es 130. 138 bloques. En Venezuela se come mucho caso, y no quiero que nadie diga que en Venezuela no hay comida, y me podrías saludar, mi nombre es Killer Gamer. Pero en Venezuela no hay comida. ¡Ah! ¡Es broma! ¡Killer Gamer, un saludo, bro! Vale. El humor, chat. Pinche culón, ¿qué hice, Ariana? Recuerden, 138, chicos. Vale, hacemos este. 138 más 30 son 168. Vamos a ir con estos bloques. Es para saber más o menos cuántos bloques tenemos que hacer la siguiente vez que vengamos. Puedo dejar el mouse así, ¿no? Solo tengo que apretar el shift, ok. Y cuéntenme cómo están. Odio las cucarachas, todas las noches me espantan. Funado, dice. Ay, amigo, yo entiendo. La gente que se siente... ¿Cómo se llama? Que se ofende, por ejemplo, por algo de su país. No manchen, güey. Da igual. Es el humor. O sea, por ejemplo, yo que soy mexicano y... Pueden hacer chistes de latinoamericano, o de que comemos puro taco, cosas de ese estilo. O, por ejemplo, Bolivia, lo del mar, o Venezuela, ya saben, o sea... No se enojen de esas cosas, chat, se me hace absurdo. Tómelo con humor todo. Puro amor y paz. Media vuelta y dos para atrás. En México nos comemos la de res. El pilín de res, amigo, sí, se llama machito, ¿no? Y hay tacos, se llaman tacos de machito, creo. Nunca lo he probado, pero... No sé siquiera, la verdad. A ver, curiosidad sí me da. A mí me dan fobia las tarántulas. Yo menos mal no he tenido una cerca. Lo más raro que he comido fue una ardilla que cazó mi tío, ¡oh!, pero solo lo probé. ¡Ya casi llegamos! Una ardilla que cazó tu tío. Ay, abrí el inventario. Ok, pues ya estamos bien cerquita, ¿eh? Vamos a ver si hay agua. Ah, sí, estoy viendo creo que un bloque de agua ahí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, hay un bloque de agua. Vale, ¿quién donó? Gracias, César, por la donación. Un abrazo. Vale, pues sí, no se ha generado ningún mob aquí, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Lo malo es que estas caminatas sí nos va a dar hambre. Lo bueno es que hay manzanas. Lo más caro que he comido es iguana. ¿Caro o raro? Ah, raro. Yo nunca he comido iguana, compañero. César, gracias por la donación. Otra vez, César, muchas gracias. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Estoy bien, muchas gracias. César, otra vez muchas gracias, bro, what the fuck. Vale, hay que agarrar un poquito más de piedra, güey. Aquí dos losas. Muy poquito, y la cubeta, que si la pierdo voy a ser un incompleto inútil, amigo. Pero no cagarla. ¡Ay, sí se generaron bichos! ¡Sí se generaron bichos! Espérate. Debería crear una puerta. Una puerta de madera. ¿Por qué? Pues por seguridad, güey, no manches. Bueno, creamos varias, ¿no? Pero no manches, no manches, no manches, a ver. Vale, a ver. No voy a ir con la cubeta, amigo, con bichos en el de día. Ahorita voy encuerado y los mato o algo, no sé.
Ah, pues voy a seguir abriendo, rompiendo bloques de piedra. No sin antes comernos un toque de Maruchan. Hola Silvio, me saludas. Ya no vas a jugar Internet Café Simulator. Hola Luis David, ya lo acabamos. Este juego sí. Y ahora un trago de agua. Recuerden tomar agüita, chat, es bueno y es sano. Si los spawnó un zombie con una patata, mátalo. Ah, sí, por si me la suelta, ¿no? La papa, eso es muy bueno. Todos aquí tenemos hambre y tú presumiendo tu Maruchan. A ver, presumo una comida que casi casi te la regalan. O sea, es casi gratis, amigo, la Maruchan. O sea, tampoco. Toma su agua, agüita, huevito. De los pocos buenos ejemplos que les puedo dar en esta vida, chat, tomen agüita. Yo tengo una mala costumbre y es que casi no tomo agua si no la tengo en botellas. Es tonto, no sé. Entonces lo que hago es comprar botellas de plástico y las de agua. ¿Saben? Botellas de agua. Así de 2 litros. Son las que me trato de tomar una diario. Ah, por cierto, también me estoy haciendo un té aquí al lado. Tengo mi tacita con un té. No sé. Como he estado grabando muchos videos últimamente. Y bueno, también los directos afectan. Ay, mira, hay un esqueleto allá. ¡Anichan! El polvo de hueso me vendría cool, Muchas gracias por la donación de la caja Naira. Un abrazo y un beso. ¡Mua! Como he estado grabando mucho y como he estado gritando demasiado. Bueno, no gritando, ¿no? Pero es que al grabar, pues, en las risas y tal, uno no se da cuenta y se lastima la garganta. Y pues también con los directos, pues, hablando muchas horas, pues, es lo mismo, ¿no? Entonces, uno se termina lastimando la garganta un poco y no se da cuenta. Entonces, ahorita me hice un té de miel con... La verdad es que no sé, me lo compré en Amazon de la marca Ajolotius, no me paga ni nada, pero busqué en Amazon jarabes de miel para la garganta, nada más. O sea, no medicamentos, sino simplemente jarabes para aliviar la garganta y encontré ese y aparte te venía con un té. O sea, es un té y aparte es un jarabe de miel con menta. Entonces dije, bueno, y es un té de miel con menta con... ¿Con qué? ¡Ay, un zombie ahí! ¿Cómo se llama? Con jengibre y no sé qué, güey. No sé. Se supone que es para que la garganta esté sanita. Ya veremos. Es que de grabar tanto, chat, mi garganta se va quedando pobre. Yo no me ofendo, como tú dijiste, lo dije por puro humor. Y la iguana es igual que el pollo, pero con muchos huesos. ¿Cómo que marca Ajolote? ¿Esa marca existe? No, o sea, se llama Ajolotius. ¿Sabes? Como el video que hice, ¿no? De los ajolotes. Buenardo, buenardo. Uy, por cierto, el último... es que todavía no lo subo, es verdad. El video que les grabé para el viernes, güey. Se los juro. La mejor semilla del mundo que me ha tocado. Literalmente... o sea, creo que el video que les voy a subir el viernes... No puede ser, amigo. O sea, literal. Ha sido la mejor semilla de Minecraft que me ha tocado en la vida. O sea... Con decirles que spawneamos en una aldea, ¿vale? O sea, spawneamos frente a una aldea. Al lado de la aldea había una pirámide del desierto. O sea, estaba la aldea en el pastito y al lado principal el desierto. Pero estaba literal una aldea al lado. Me saluda Silvio. Al lado una pirámide, ¿saben? Imagínense esto. Aldea. Al ladito una pirámide. Al ladito una aldea del desierto. Y más al fondo otra pirámide. Y más al fondo otra aldea. Pero eso no era lo más chido, ¿vale? Lo más cheto fue que fuimos a una aldea, hicimos un portal y cuando entramos a... ¿Qué hubo? No estamos. Está cerrado. Lo más impresionante fue que literal hicimos un portal del Nether, un portal de obsidiana. Entramos, spawneamos en la fortaleza. ¿No es spoilers? Bueno, entonces tápate los oídos. Y literal en la fortaleza, spawneamos en la fortaleza encima. Y en la misma fortaleza había un bosque de Endermans. O sea,
Estábamos en una fortaleza así normal y enfrentito estaba el bosque de Enderman fusionado con la otra fortaleza. O sea, habían dos fortalezas juntas y dije, what the fuck, amigo, teníamos todo ahí. Y yo dije, wow. O sea, porque normalmente cuando estamos haciendo los videos de Me Paso Minecraft, siempre hay cortes porque nos tardamos mucho rato buscando las cosas. Y literal, ahí no tuve que hacer casi ningún corte para eso. O sea, literal, solo fue así. Literal, iniciamos y literal fue como, what the fuck. Entonces, literal, creo que en el video dije que si llegaban a 100,000 likes, les pasaba la semilla, amigo. Estaba god. Muy god la semilla, bro. Si nos acaba de resumir su video. No, o sea, igual no saben lo que hay en ese video. Está muy god. O sea, hay más cosas en ese video, pero eso fue la creo que fue la mejor suerte que he tenido dentro de un video de todas, ¿sabes? Así, literal. Y ojo, en el video de los ajolotes. Lo más raro que he comido es una rebanada de pan. Es que acá en Venezuela no hay cara llorando fuerte. Nada, mentira. Saludos desde Quintana Roo, México. Ok. Hola, Belén. Un saludo. La otra, en el video del ajolote, chat. Cuando iniciamos el mundo, spawneamos en la aldea, ¿no? En el video, donde inicio el video de los ajolotes, ahí spawneamos. Y por primera vez. Por primera vez me sale una isla de hongos. De champivacas, güey. Jamás en la vida de Minecraft mía había encontrado una isla de champivacas. Y en el video de los ajolotes, literal inicio, estoy en la aldea y le digo a los chicos, o sea, antes de empezar a grabar el video, le digo a los chicos, no mamen, desde aquí veo una isla de champivacas, amigo. Y si se ponen a ver el video al inicio de los ajolotes, se ve la isla de champivacas y literal vamos a la isla de las champivacas a verla. Hay un aldeano ahí, güey. Bueno, pero igual, da igual. Oye, tú... Adiós. Amigo, está, no sé. Esas han sido como las suertes más chidas que he tenido, en mi opinión. Vale, tal vez debería hacer antorchas para el camino porque están spawneando bichillos, ¿no? ¿Así nos van a spawnear tanto? ¿Qué opinan? Yo digo que sí, ¿no? Nos falta un árbol aquí. Este de aquí no ha crecido, ¿verdad? Le falta. Creo que sí le falta. Vamos a meter esto acá. Tenemos una manzana para comer. Hola, Silvio, te diré dos cosas. Un, que please me saludes. Dos, si tuvieras la suerte de ir a un país sin pagar nada, ¿cuál irías? Y dile a Flex, cara sonriente. Creo que a Japón, porque es el más caro al que quería ir recientemente. Hace un año y tres meses. Para ser exactos, en marzo, pero del año en el que inició la pandemia. Eso fue hace un año, ¿no? Ya son dos. Ya no sé, güey. Bueno, justo el día en el que... El mes de marzo, cuando inició la pandemia, estaba planeando mi viaje a Japón, chat. O sea, llevaba ahorrando mucho rato para ir a Japón con mi novia. E inició la pandemia y se canceló. Hola, King, un saludo. Bueno, hola, Ricardo. Pero íbamos a ir a Japón y yo estaba medio emocionado. Había ahorrado mucho rato para irme. O sea, un viaje a Japón sale carísimo, güey. Y había ahorrado... Había ahorrado muchísimo, muchísimo, güey. O sea, literal, creo que había ahorrado como 100,000 pesos mexicanos solo para ese viaje, güey. Me había tomado muchísimo tiempo ahorrarlos. Todo porque yo dije, güey, vamos a ir. Llevo, literal, todo el año llevaba ahorrando y para que al final no pudiera ir. Para los que no sepan, 100,000 pesos mexicanos son como $5,000. O sea, llevaba ahorrando muchísimo rato todo ese dinero, güey. Para que al final viniera la pandemia y me dijeran en la cara, ¡no! ¿Y saben qué hice? Me compré una computadora. El güey que lleva toda su vida ahorrando y se compra una computadora con lo que ahorró. Era para un viaje, amigo, bien bonito con mi novia. Y decidió gastarlo en su computadora. ¡Ah, pero miren los shaders, amigo! ¡Miren qué bonito se ve el Minecraft! ¿A poco no se ve bonito el Minecraft, eh? ¿A poco no se ve bonito? ¿A poco no se ve hermoso? Sí, tío, ¿ya viste el nuevo tráiler de Poppy Playtime XD? Sí, ya lo vimos y reaccionamos en directo. Estuvo cool. ¿A poco no se ve hermoso, chat? ¿Cómo le van a decir que no a estos graficazos? ¿Qué prefieren? ¿Ir a viajar a Japón y estar ahí como... ¿Qué será? ¿Dos semanas de vacaciones? ¿Ir a Disneylandia en Japón? ¿Conocer un montón de cosas japonesas? ¿Konnichiwa Tamagotchi? ¿Onichan? ¿O comprarte una computadora como esta, amigo? Nada se me traba. Perro PC Gamer. Te amo, dame tus manos. A ver, la pandemia me dijo en la cara, no vas a poder ir a Japón. Y yo dije, si no puedo ir a Japón, traeré Japón hacia mí, amigo. ¿Y saben qué hice?
Me compré un montón de monas chinas. ¿Qué le pasó, bro? Un montón de muñequitos chinos. No, pero me compré la computadora. ¿Cuándo vas a jugar Pokémon? Este mes planeo jugarlo. Ahora, estoy pensando algo. ¿Será que hago el cultivo de las plantas estas luminosas? A ver, voy a hacer aquí un techito. Un poquito alto, la verdad, el techo. Debería haber hecho... A ver, voy a hacer algo. ¡Hay una manzana! Voy a hacer más antorchas, que era lo que quería hacer originalmente, primero. Entonces, estas las pongo a quemar. Le pongo 7 bloques. 6, ¿no? Creo que son 6. Ahí. Esto lo hacemos palos. ¡Mierda! ¡Hice botones! ¡Hice 9 botones! ¡Ay, no, amigo! Ahí está. Aquí hay más palos. Ok, este 26 cumples años. ¡Lol! Un saludito. Espero que hagas un en vivo ese día. Creo que el día 26 sí vamos a estar en directo, de hecho. Así que estás de suerte. O sea, sí o sí, creo que sí vamos a estar en directo. Vale. Voy a poner una antorcha ahí arriba. Y... ¡Ay, no! Eso no. A ver, ojalá no spawneen bichos allá. De hecho, quiero subir y poner una antorcha mejor, güey. A ver, uno aquí, otro aquí, otro aquí. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Casi cago la tierra, amigo! ¿Saben por qué, no? Porque literal... Podía quitarse el pasto y se ponía en bloque de tierra. A ver, con este techito iluminamos aquí así, muy bien, para que no haya bichos. Y ahora sí podemos quitar esto. ¿Esto lo quito? Sí. Vale. Y creo que así sí puedo plantar estas cosas, ¿no? Sí. Y eso va a crecer y me va a dar comidita y me va a dar weas. Eso está bien. Ahora, podemos ir allá, ¿no? A lo mejor ya no hay bichos. Aprovechamos. A ver, voy a agarrar entonces... Así. Así de losas. Me llevo herramientas. Me llevo un poquito de herramientas. De hecho, voy a hacerme otro pico por si algo. No sé. A lo mejor hay algo que picar ahí. No tengo idea. Igual solo quiero traerme el agua primero. El pico ya está bien roto. Lo voy a tirar mejor. Vale, entonces llevamos esto. Guardamos todo adentro. La manzana hasta me la voy a comer, ¿saben? Por ahí full vida. Y creo que si perdemos la cubeta ya valió, ¿no? Ya valió el survival. Muy posiblemente. Estoy yendo con mucho cuidado, amigo. Quiero traer primero el agua para hacer agua infinita, ¿vale? Si se me va el mouse, me muero. Así que voy a tener el mouse en el aire. ¿O no? Tengo miedo, deberíamos shiftear. Voy corriendo así, parpadeando el Minecraft, amigo. Estoy bien tenso porque si me giro un poquito, si se me va el mouse o algo, güey, ya valimos. Vale, al menos no hubo ningún bicho. Hay un poquito que... A veces es un poquito que el Minecraft parpadea así, amigo, en este nivel. Ok. Con mucho cuidado que no haya bichos. Ok. Hay cuerdas, para que no crezcan los brotes de más. Aquí no voy a poner. Aquí sí. Vale. Tenemos nenúfares. ¡Hay un chingo de agua, güey! Creí que solo era uno. Oye, pues nice, ¿no? O sea, me llevo esta. De aquí no me voy a llevar creo que nada. Podría llevarme el hilo. El hilo que está aquí abajo. Bueno, está muy abajo. Está ahí hasta allá, amigo. Bueno, aquí había uno. Luego. Si agarro dos de hilo, puedo hacerme una caña. Y con el agua infinita podríamos tener comida. ¿No creen que sea buena idea? Uy, tengo mucho miedo. A ver, con agua... ¡Oh! 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 ¡Extremo, extremo, extremo! Ok. Dame mi agua. Vale, hay otras que están hasta allá. Miedo me da. Vale, eso sí lo puedo romper. Ok. No la caguemos.
La cagamos. Está debajo de nosotros, amigo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Esto sí lo puedo romper. Este se cayó. Ok. 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 ¡Ah! ¡Lo tenemos! Se caía, ¿no? Vale, solo voy a llevarme esto ahorita porque no quiero arriesgar más. Vamos, vamos rápido. Vámonos. Me da mucho miedo caerme, amigo. ¿Te imaginas que el mouse me vuelve loco y se me va para un lado, amigo? Tengo mucho miedo. Ya casi llegamos a la isla, amigo. Solo no tengo que perder la cubeta, es lo más importante. ¡Oh, listo, amigo! ¡Oh, qué tensión, amigo, qué tensión! Esto no ha crecido, ¿verdad? Creo que no. Voy a esperarme todavía. ¡Chu! Tengo que ponerle pared a esto, amigo. ¡Qué pinche miedo me da! Lo bueno es que esto ya creció. Ya tenemos para hacer agua infinita, lo cual está súper, súper chido, amigo. Pam, para, pam. Pam, pam, para, pam. ¿Dónde hago el agua infinita? Aquí enfrente, supongo. De hecho, como ya tenemos madera, hasta la voy a hacer bonita. Bueno, no, o sea, tampoco así bonita ahorita, pero... creo que nada más... Así. 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 Bien bonita. Entonces, agua ahí. Agua ahí. Listo. Ya tenemos agua infinita, chat. ¿Y saben qué es lo que voy a hacer? Voy a poner primero... Un poquito de agüita así por todos lados, güey. Algo así, ¿saben? Por si me caigo o algo, no sé. Vete a saber los destinos. Quiero poder tener algo por si me caigo. Ahí. ¿Esa isla es de nieve o de qué? Eso es que no alcanzo a ver. Creo que es de hielo o de nieve o... Se ve medio raro y transparentón, no sé qué será. Ahí. Ya lo único que tengo miedo es perder la lava, amigo. Ahí si la pierdes creo que ya valió por completo. Casi pisaba los cultivos. Ah, no, no le puse antorchas al... A, ¿cómo se llama? Al camino este, ¿verdad? A ver. Hacemos esto y dejamos la cubeta aquí adentro. Dejamos todo adentro, de hecho. Y solo me voy a llevar las cubetas y las herramientas. Está lloviendo, no puede ser. Vale, con esto ya tenemos algo... Algo cubierto, ¿sabes? Para que no me estén jodiendo tanto los mobs. Vale. Me gustaría conseguir lana, pero para eso necesitamos que spawnen ovejas, ¿verdad? Necesitamos hacer una zona de pasto para que spawnen, creo. ¿Voy a agarrar Maruchan? Qué rico. ¿Esto cuándo crece? Con el tiempo, ¿no? Creo que ahorita solo nos queda sobrevivir con lo poco que tenemos, amigos. No tenemos comida. No tenemos nada, de hecho. O sea, esto no ha crecido. Creo. No sé. No lo quiero romper todavía. O sí, a ver. ¡Ay, sí había crecido, güey! Estoy tonto. ¡Ay, su madre! Cayó un trueno. ¿No puede ser el trueno Pai? Estoy dando una manzana, arbolito. Ya me está dando hambre. Vamos a agarrar piedra entonces, chat. Igual necesito más paja para hacerme un pan.
Bueno, un momento los puedo leer. Imaginas que... ¡Ay, espérate! Hay un ligero peligro que no acabo de contemplar. Y es que al tercer día ya empiezan a salir Phantoms, ¿no? Ya tenemos que hacer una casa, ¿eh? ¿Cuánta madera tenemos? Ahí. Ya tenemos que empezar a hacer una casita, ¿eh? Aunque no sea para dormir. ¿Este ya creció? No, este sí no ha crecido. Está verdoso, amarilloso. ¿Van a empezar a salir Phantoms el próximo día? O sea... Podría ser una mini casita aquí, ¿no? Para farmear piedra a gusto. Ah, ya sé, si le hago como un techito. Bueno, es que no sé. No, es que los Phantoms van a joder bien feo, ¿verdad? No sé. A ver, esto lo puedo mover. Uy, casi se va esta tierra. Ahí. Ah, pero el agua. Ay, qué miedo. Ok, voy a hacer escaleras. Para... poner esto así, supongo. Ey, ¿por qué esta agua está aquí? ¿Se bugueó? Agüita ahí. Agüita ahí. Agüita aquí. Vale. Aquí es donde está nuestra lava, ¿verdad? Tengo miedo. La ropa, Silvio. No mames, es cierto. ¿Saben? Literal, el otro día mi secadora se descompuso y tuve que ponerme a colgar ropa. Y llovió. Fue una desgracia, amigo. Vale, entonces tenemos maderita, piedrita. Estoy pensando en hacer como una pequeña mini base aquí, güey. Aquí puedo poner medio bloque, ¿no? 1, 2, 3. Dejamos 3 bloques adentro. Algo así. Ponemos antorchas. Para que no hayan bichos. Que de hecho me pueden exponer bichos aquí arriba en los árboles. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Hay que traer este árbol rápido. No me gustan los truenos, amigos. Me ponen muy nervioso. ¿Qué dice? Sí, yo una vez tenía la boca abierta y me comí una mosca. Eso es lo más raro que he comido. Ay, what the fuck. ¿Qué pedo, Joseph? Vale, no hay más troncos ahí. Hola, Silvio, ¿cómo estás? Me saludas, me llamo Joshua. Hola, Joshua, un saludo. Vale, creo que no hay más troncos, ¿eh? A ver, ponemos aquí un arbolito. No veo tronco ahí. No. Creo que ya quitamos todos los troncos de ahí, al menos. Esto ya creció, ¿no? Ya no está tan verdoso. Sí, ya creció. Vale, tenemos 2 de trigo. Nos falta igual. Vamos a mover esto aquí. Pongo más tierrita. Y mi asada. Mi carnita asada. Hola, Silvio, me saludas, me llamo Jimena y te quiero. Hola, Jimenita, un saludo. Me faltó poner el árbol ahí y la semilla. Ah, Dios, qué tensión con la lluvia, amigo, me pone nervioso. ¿No me ha dado árbol, manzanas?
Aún no me dan manzana, chicos. ¿Tienes tos? No pasa nada. Vale, esto lo voy a empujar un poquito así, ¿saben? De hecho, aquí podríamos hacer una pequeña mini base. Algo así. Algo así, no sé. Por si vienen los Phantoms, amigo, y no quiero que me maten. Y para que sea un poquito bonito, le ponemos algo así. Algo así, amigo. Silvio, un día me comí. Un día me comí y se quedó ahí el audio. Algo así para que sea... A ver, está horrible, lo sé, pero bueno. Necesito más piedra. Drop yam yam, ahorita les pongo. Creo que aquí no me joderían los Phantoms, ¿no? Los Phantoms no atraviesan bloques. Me siento más seguro, al menos aquí con la lluvia y todo, aunque no vea nada. Qué miedo, amigo. Ay, mira que hay una piedra. Hola, Silvio, me saludas. Me llamo Fer, te quiero mucho, eres el mejor. Hola, Fer, un saludo. Ahora que tengo tanto arbol... Ay, bueno, hablando de esto, ahora que tengo tanto arbolito, podría usarlo para quemar. ¿Sabes? Los arbolitos para quemar cosas. Recoge los árboles que están en el suelo. Ya lo recogimos. Ah, vamos a poner uno más. Ahí está. Ok, ahora, para que spawnen animales, tenemos que llevar el pasto que teníamos aquí arriba a una zona plana con luz, ¿no? Hacer como un cuadrado grande de pasto. Sí, sí, sí. Yo lo veo. Esto de aquí es piedra, ¿no? Que yo puse. ¿Por qué la puse? Si no sirve para nada ahí. ¿O la puedo poner así? Bueno, para que sea más bonito, le ponemos un toque así maderoso ahí. Bien sensualón. Y esta madera la guardo. ¡Ah, la puerta! Vale, pues ponemos una puertita por aquí. ¿Y qué más? Sirvió la caña. ¿Qué tiene? Ah, ¿hacemos una caña? Pues sí, ¿no? Era así y así. Hacemos unas vallas. ¿Por qué unas vallas? Porque soy pobre y no tengo para ventanas, amigo. Estas son mis ventanas, güey. Ok, esto de aquí... Esto de aquí está bien, ¿no? Bueno, voy a meterlo más. Grrr. Ahí. Y esto también. Voy a hacer otro cofre. Para trasladar todo de una manera muy segura. Aunque bueno... No es necesario como tal, ¿no? ¿La puedo poner este cofre aquí ahorita? Y meter todo. Algo así. Rompemos esto. Y metemos todo rápido porque tengo miedo que pase algo. No sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Ahí. Ahí está. Metemos ahora el cofre aquí. Y ya tenemos un cofre. Hola. Ahí está. Ya tenemos un cofre doble que se abre, amigo. Ahora más piedra. Aquí pongo piedra. Sí, ¿no? Ya fue. Está bonito. Está bonito. No se pueden quejar, ¿no? Es una humilde choza. Nuestra primer casita, güey. Yo estoy feliz. Yo me siento feliz, ¿sabes? Ay, hay un palo allá arriba. Ay, no llego. Mira, está creciendo esta cosa. Pero todavía no da fruto, así que no. Guarda aquí. Vale, esto va avanzando, chat. Voy a empujar los árboles uno más hacia la derecha, porque creo que ya no van a crecer ahí bien. Tal que así. A ver, primero las quitamos. Fachita la casa, ¿verdad? ¿Verdad? Está buena, está buena. A ver, dos. Le estoy dando dos espacios a los árboles, así. Ponemos el tronco. Luz. Listo. A ver. Nuestro Skyblock va avanzando muy bien, amigo. Estoy feliz. Lo que no estoy feliz es que la pinche lluvia no se calla, güey.
Nos manda un saludo a mi hermano y a mí. Hola, Mirosmar, ¿cómo estás? Y hola, Jesús, Yago Jesús, un saludo. Vale, agarramos de Maruchan, güey. Ya me siento seguro aquí en esta zona. Estaba pensando que podríamos usar el hilo para hacer lana, pero no nos va a alcanzar para una cama. Mmm. Qué rica la Maruchan. Carlos, bienvenido a los miembros, bro. Un saludo. Ahora, chat, tomamos agua. Ahí se me derrite agua. Recuerden tomar agüita. ¿Nos hacemos la caña o nos guardamos la cuerda para hacer? Es que por comida nos vendría muy bien porque podemos hacer un laguito y pescar, ¿no? Ah. Aparte, pescando nos pueden tocar cosas chidas. Yo creo que sí, ¿eh? Ah, los drops. A ver, ¡ay! A ver. Drops. Ahí están. Seguidores, listo. Ya les puse los drops. Oigan, miren esto que acabo de ver que tengo abierto, güey. ¿Ya vieron? No puedo jugarlo porque va a poner copyright YouTube. Pero bueno, me acabo de dar cuenta que tenía el Guitar Hero abierto, güey. Ya lo cerré, güey. ¿Qué hubo? Para los que sean de YouTube, ni saben, pero me descargué el Guitar Hero en la PC, güey. Y ahí lo tengo. Ayer le pasé el link a Dani. Dani se lo descargó. Flex también. Pancracio también. Pero bueno, ahí tenía el Guitar Hero. Al menos ya tenemos una manzana, amigo. Y esto sigue creciendo. Que esto me dé frutos, por favor. Vale, ¿qué puedo hacer ahora? Hacemos la caña sí o sí. Y hay que hacer la zona de pesca, ¿no? Hay que agarrar más bloques primero. Esto sí va a tomar un rato. Voy a agarrar una vez más Maruchan, güey. Podré estar muriendo de hambre en Minecraft, pero en la vida real no, porque tengo mi Maruchan, amigo. ¿Y saben algo? Lo más chido de una Maruchan es el caldo, amigo. Ahora sí voy a ver lo que me había dicho mi novia, güey. ¿Dónde está mi teléfono? Un segundo. Un segundito que voy a ver qué me dijo. Es como una sopa, sí. Es una sopa como de ramen. ¿Creeper dónde? No es cierto, ¿verdad? Me trolearon. Mentirosos, no, hombre, sí espantan, güey. Voy a ver si mi té de esta cosa ya está hecho. No sé. No sé si está hecho. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es mejor? ¿El que jugaste o el Granny Simulator? Yo diría que el que jugamos. El que jugué hoy en video. Porque el Granny Simulator no han metido nada nuevo. Y este sí le han metido cosas nuevas. ¿Fue el sonido que hace la lava y el agua? Ah, tiene sentido, Ayumi.
Sí pensé que había, un creeper o algo, amigo, cuando alguien dijo creeper. ¿Qué onda, Jovis? ¿Cómo estás? Por decirlo, hablando de test, voy por el video y vengo. Ah, me falta endulzar el mío, pero ahorita lo hago. Pon la canción de Una Noche Más. No puedo porque estoy en YouTube también. Estamos en directo en ambos canales, chat. En YouTube y en Bulla. Pero en Bullita puedo leerlos más fácil porque hay colores en el chat, hay mensajes de voz, las donaciones suenan. Carlos, gracias por irte a los miembros. A los miembrotes. Ay, rompí el bloque de allá atrás. Ay, quiero ponerlo, güey. Ahí está. Dale, Cristinari. Ahorita sigues en stream, obvio. Vale, vale. Báñese, báñese. Vale, ¿será con estos bloques ya tengo de sobra para hacer la zona de pesca? Canta la tetera del mar. Era un barco una vez quiso navegar. Su nombre era la tetera del mar. El barco no sé qué, na, 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 no sé qué, na, na. Pronto el marinero vendrá, no sé qué, na, 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 na. Espero que les haya gustado. ¿Era marinero, güey, o qué decía? Ah, soy latinoamericano, cantas God, muchas gracias. ¿Los drops? Según yo ya les puse drops, amigo. Y les puse drops. Azúcar y té. Ah, azúcar y té y ron traerá. Vamos, la voz de Dios, gracias. Qué lindo cantas, muchas gracias. O sea, yo sé que no y lo dicen para que me sienta mejor, pero bueno. Estoy viendo que no haya creepers, amigo, me da miedo. Esto ya creció, ya tenemos para hacer nuestro primer pan. Y plantar más. Pero primero me llevo esto, ¿no? A ver. Lo chido de mi cofre es que lo puedo. Es de dos lados, güey. Lo puedes abrir de cualquier lado. Por fuera y por dentro. Ahí está. Guardamos. Meto árbol. Ahí está. Ahora sí avanzar, chicos. ¿Te sabes el pollito pío? Mazo. Pero a ver, ya tenemos entonces bloques para hacer la cosa de pesca. La haré. Yo creo que la haré por aquí, ¿eh? Así chill. Igual le hago como una bajada aquí. Así como de 1, 2, 3. 2, 3. Y te doy un beso. Ya estás a mí. Yo creo que con este pozo de este tamaño está God. Así. Uy, se cayó una piedra. Ok. De 3. 4. Hacemos de 4 por 4 el pozo. Ya fue. Ahí. Y uno más, ¿no? Así. Entonces sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, esta va a ser la profundidad. Rompo esquinas para que no salgan mobs ahí. Perfecto. Miedo me da esto. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias por la donación, Maylin, un abrazo. Vale, ya tenemos aquí un pocito, lo cual está nice. Ahora solo hay que subir así. Y me faltaron bloques, de hecho. A ver, y me hace falta... ¡Uy, manzana! ¡A huevo, comida! ¡Seguimos vivos! A ver, necesitamos más carbón, perfecto. Y hay que hacer antorchas. ¿Por qué, Silio? Pues porque, no manches, me van a exponer ahorita bichos aquí, güey. Ahí. Necesito llenar esto de agua. Necesitamos la cubeta. Creo que ahorita ya me van a salir los... ¿Cuál es tu película favorita de Barbie? Uy, todas, me encantan. Creo que ya van a salir los Phantoms, ¿eh? Ahorita.
Vamos a agarrar un poco de piedra. Un poquito para tapar. ¿Cuál es tu canción, Fab? La de Mi pan, su. Arre. Ese está en el top 10, ¿cierto? Uy, se rompió. Vale, hacemos entonces otro pico de madera. Digo, de piedra. ¡Mierda! No, así no. Así. Perfecto. Así. Tengo algo en el ojo, pues quítatelo. Lo que sí voy a guardar es el pan también y esto ahorita. Con un espacio de 4x4 sirve, sí, pero yo le quise dar profundidad. Ay, se me están quemando todas las piedritas. ¿Estás en YouTube? Sí, estabas en YouTube. Un saludo para todo YouTube. Nunca superaré este momento. ¿Por qué? Porque fan de los compas. ¿Te imaginas que ahorita viene un phantom y me tumba? Lloro. Voy a poner agua ahorita ahí. Por si algo, no sé. Ahí está. Ahora tiene... Con agua calmada es mejor, ¿no? En plan, quito esa agua y la pongo justo en esa esquina. Y agarramos más agua. Y voy a poner agua ahí adelante, amigo, por miedo a que pase algo. Aquí también pondremos agua. Creo que voy a mover esta puerta más adelante, ¿eh? Tal que ahí. Agüita. Estoy poniendo mucha agua solo por miedo a caerme, recuerden eso. Entonces, para hacer agua calmada, ahí otra. Y ahí, ¿no? A ver. ¿No se hizo agua calmada? No, me falta una. Ahí. Vale, me falta otra. Y esta me falta acá adelante. Amigo, ¿qué más falta para hacer agua calmada ahí abajo? Ahí está. Vale, eso sí es agua calmada. Ahora solo es ponerla arriba, ¿no? Así. Ahí. Vale. Ahí está, ya está calmada. Me da risa que es como agua calmada porque es como si estuviera enojada antes o algo, ¿no? Ahí está calmada. Y le hacemos un espacio más aquí arriba, ¿no? Ahí está, chicos. Tenemos agüita para pescar. De sobra, ¿eh? Y hay un zombie ahí adelante. Pero eso nos da igual. De hecho, aquí puedo agarrar para rellenar esto así de... De sobrado, amigo. Sobradito. A ver, así. Sí, no, ¿por qué rellenas así tanta agua? Pues porque quiero, güey. Y porque soy un miedoso. Me da miedo caerme. Aquí también. Digo, al menos no creo que esto afecte en algo malo, ¿no? Amigos, mi casa se está quemando. ¡No, mi chocita, amigo! ¡Mi chocita! Yo la había hecho de madera para que se viera bonita. A ver, va a tener que quitar esto, amigo. ¡Mi chocita de madera, güey! A ver... Al menos creo que
Así no pasa nada, ¿no? Así mejor. Va a tener que... O sea, ¿qué pedo? La lava atravesó, ¿no? Algo así. Algo así. Algo así. Me falta piedra, güey. Aquí no hay. Amigo, mi chocita de madera. Tuve que cambiar la hora de piedra, güey. ¿Cuál, la película favorita? Ah, por cierto, Aldo, muchas gracias por los 20 pesos, ¿eh? O sea, sí leí tu comentario, pero no tu nombre, perdón. A ver, así para que no vaya a atacar nada. ¿Será que se quema esto si pongo así? No creo, no, ahí no. Hey, Misael, gracias por los 10 pesos. Y esto no ha crecido. ¿Esto lo puedo cortar con tijeras, tal vez? No sé. Crece muy lento todo. Mis cultivos también. Y estoy esperando que se haga de día porque me da miedo lo de los phantoms. Acabo de tener una idea bonita. ¿Qué tal si le hacemos...? A ver. A ver. Ajá. Así. Uno, dos. No, más atrás, más atrás. Aquí. ¿Qué tal si le hacemos un techito a esta zona para pescar? Así. Me faltaría otras atas acá. Un techito de madera, amigo. Así bien lindo, bien cute. Así. ¿Vale? Esto por alguna razón lo voy a poner aquí. A lo mejor ahí no. Aquí. Vale, voy a agarrar agüita infinita, por cierto. Ahí. Y tenemos antorcha ahí, antorcha ahí. Pues una también ahí. Ah, no, en medio no. Voy a poner aquí una hasta los lados. Ok, y ahora hay que poner un techo de madera. Así para que se vea bien coqueto, amigo. Con 31 me sobra, ¿no? Pongo un bloque ahí. Uy, ¿para qué? No. Hazlo bien, Chilby, hazlo bien. Uno, dos. Así. Sí, te quiero, eres increíble. Muchas gracias, Midiflexita y Bobesh. Un saludo para ambos. Hacemos el techito. No, o sea, este techito no creo que me proteja mucho de los phantoms o algo, pero se va a ver bonito, güey. Ay, me faltaron bloques. A ver. Igual ya tengo que subir otra vez para hacer esta subidita. Digo, para poner el techo. A ver. ¿Con 6 me alcanza? Sí, ¿no? Sí, sobrado. Ahí está. Y esto para los peces, amigo. Y que comen eso. Guardamos todo esto. Y hay que hacer ahora sí la caña de pescar. Llegó el momento. Ojalá pesquemos algo chido, güey. Ojalá no pesquemos COVID. Ah, espérate, pero me falta piedrita. Oye, ¿no han crecido los árboles, eh? Miedo, miedo me da. Misael, gracias por los 10 pesos, un abrazo. Vale, ¿cuándo vas a hablar con Flex? No sé, o sea, les digo que sí pienso sacar videos con él. Solo que ahorita en el canal hay menos, nada más. Pon decoración a la laguna, o sea, al charquito de agua que hice, dices. Se me están quemando pinches bloques, güey. Ahí. ¿El trigo para qué otras cosas me sirve? Para pelear a los animales, ¿no?
que no sé si comérmelo porque todavía no necesitamos mucha comida. O sea, estamos God. Pinches bloques, sí, se me van allá la lava, güey. Eso no me gusta. Le agarramos unos cuantos. Para eso voy a tener ahorita la caña. Y no se fue ningún bloque por aquí. No. A pescar. Quita de aquí más. Arre. ¿Y a qué hora terminas directo? No sabría decirte. Imaginas que me llega un mob. Qué miedo, güey. A ver, son las 6. A lo mejor terminamos. Es que por mí yo hago directo hoy hasta que no aguantemos, güey. Pero si no, pues. Pues no. ¿Y cuándo va a llegar el pez? No veo el splish splash que hacen los pescados. ¡Ay, viene, 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 viene! ¡Ah, mira, sí, conseguimos un pescadito! Sí, hizo splish splash. Vale, vale. Pues algo es algo. Vamos a ir pescando un poquito. No vas a pescar nada, estoy 98% seguro, dice Arturo. Pues, amigo, te acabo de cerrar el hocico. Ahora les digo, no sé si el directo va a durar, yo que sé, una horita más. O si va a durar pinches 12 horas. Que sí tengo ganas de hacer un 12 horas, pero ese a lo mejor lo hacemos de Pokémon. O igual y fusionamos Minecraft y Skyblock. Hacemos directo de Pokémon y de Minecraft un día. Y tratamos de hacer unas 12 horas, o al menos unas 8 horas, ¿saben? Para que estemos mucho tiempo. Misael, muchas gracias por los 50 pesos, ¿eh? Neta, neta, muchas gracias por la donación. ¿Qué horas son en México? Las 6:12. Iba a decir 4, güey. ¿Y si pones el pepino abajo? No, yo con mi pepino ahí estoy bien. No han crecido los árboles otra vez, amigo. What the fuck. ¿Cuántos intentos de pesca voy a hacer hasta que me toque una caca como un pez globo, amigo? Me puede tocar libros de encantamiento, pero no tengo yunque. O silla de montar también puede tocar. ¿Armadura también puede tocar? Eso sí, no sé. Creo que con la caña puedes pescar otra caña, ¿no? Algo así. Creo que sí se puede. Creo que es posible con una caña pescar otra caña. Lógica de Minecraft. Oye, pero cómo tarda, ¿no? Ahí viene, 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 viene. Ok, dos pescados. Al menos ya por comida no nos podemos preocupar tanto, ¿no? O sea, literal. Casi no gastamos de comida porque no corremos. Oye, pinches árboles no crecen, güey. Ya miedo me está dando. ¿Por qué no es un extensible? La verdad es que sí me gustaría, pero... no sé cómo hacerlo muy bien. Sí y no. Ya veremos. Ahí viene el pez, ¿no? Ah, inicia desde allá las burbujitas, ¿eh? Las vieron, inició desde allá arriba. Bueno, atrás, perdón. ¡Ey, Misael Vega! Gracias ahora por los 20 pesos, ¿eh? Neta, neta, muchas gracias. ¡Mua! Un abrazo para ti y toda tu familia. Ponte agua a los árboles. Los árboles no necesitan agua, amigo, en el Minecraft. ¿Cómo tardaré para que me dé algo chido? Si borras el mundo te doy $50. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que borro? No, no borro el mundo por $50. Y no te creería, ¿sabes? A ver, ahí viene. Un pez globo, amigo. Ah, ese lo comía, ¿no? Ahí porque. O sea, lo muerde y todo. ¿Sabes? O sea, si me lo como, voy a morir, güey. Bueno, no va a morir, pero va a dejar con bien poca vida, ¿no? ¿A qué hora hacen los directos? Depende. Entre 4 a 6 p.m. hora México. Ese es mi horario. Hoy lo inicié a las 4. Mañana. Chat, mañana no sé si pueda. Ya les contaré mañana por qué. O sea, a lo mejor... Miren, de una vez les voy diciendo que a lo mejor mañana no pueda hacer directo o sí.
Depende, depende de algo importante y se los voy a decir mañana o pasado mañana, depende. Si bien que no hago directo. Ah, por 1,000 euros sí te borro el mundo, bro, obviamente. Me dice, gracias por los 10 pesos. Ahí está. A ver, yo creo que por $100 sí lo borraría. Pero es mucho dinero. Viva Honduras, dice Lady Cat. Un saludo para Honduras. Si cocinas el pez globo, te lo puedes comer para nada. Que yo sepa, el pez globo es incomible. Estoy muy chill, amigo. ¿Puedo pescar si estoy en el agua con el pececito? En plan así. Esto a lo mejor me da suerte. El pez glu glu glu. Y este, el pez y estos calzoncitos. Ahí está, a ver qué me dio. Me dio un pez, ¿no? Me dio pez de este. Pues puedo cocinarlo. Y lo chido es que tengo un montón de arbolitos que puedo usar para... ¿Cuánto cuesta cocinar uno? A ver. Por dos arbolitos cocino... Por un arbolito cocino... Ok, pues voy a guardar estos de acá. ¡Ay, por fin crecieron, desgraciados! ¿Ahora mi hacha? Ahí está. Ahí está. Y ahí está. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué cosa? ¿De qué hablan? Alguien me preguntó de cómo lo hice, pero no sé a qué se refería. Va, tenemos 4 peces cocinados. Tal vez podríamos empezar a planear nuestra ida hacia otra isla. ¿Cuál sería más? A ver, allá tenemos calabaza. Allá tenemos hongos. Y allá tenemos jungla que nos dará cacao, ¿no? Creo que la de nieve me llama más la atención. También la del desierto. Pero en diagonal está horrible, amigo. Ve, no se puede cocinar el pez globo, chicos. Al menos ya tenemos pecitos para comer de sobra. ¿Qué onda, Frog? ¿Cómo andamos? ¿En la jungla hay melón? ¿De verdad? Es que no lo veo desde aquí. Bueno, a lo mejor sí es eso de la izquierda, ¿eh? El melón sí nos vendría muy bien para plantarlo. Ahorita vamos a hacerle un zoom más grande a ver si hay melón. Es imposible conseguir... ¿cómo se llama? El catalejo, ¿no? En Skyblock, en esta versión al menos, porque... ¡Ah! Eso debe ser una geode, una... Me voy a practicar básquet y veo a Silvio haciendo cosas con la piedra. Y me podrías desear suerte ya que mañana hay clasificatorias. ¡Mucha suerte con Talix, bro! ¡Adelante, que te vaya bien! ¡Uy! ¡Pescado! Antes jugaba básquet. Creo que eso puede ser una geoda, ¿no? Donde sale la amatista y ese pedo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí es. Estoy viendo un bloque con un tono morado. Muy leve, pero sí. A ver. ¡Ah, mira! Sí, estoy viendo un melón a la izquierda. Vale, sí. Acabó el melón. Hola Silvio, vaso de whisky, ¿me puedes felicitar por adelantado? Mañana es mi cumple, soy Mía. ¡Hola Mía! ¡Feliz cumpleaños adelantado! Silvio, el sábado harás directo. ¡Hola Yumi! ¿El sábado qué día cae? A ver, veamos. Veamos rápido. Estamos en miércoles, cae sábado 19. Creo que sí. A ver, mañana a lo mejor no, pero tal vez sí. El viernes el plan sería que sí. A lo mejor el sábado también hacemos directo. Uno de estos días va a ser de Pokémon y de Minecraft. Tenemos para escoger. ¿Puedo cambiar la mano de pesca? Sí, mira. Eso está cool. ¿Sabes? Y puedo pescar con la izquierda. A ver, ahorita que venga el pescado.
¿Puedo comer? No, espérate, si como. Ah, mira, sí puedo comer con el pez así. ¿Pero puedo pescar con la mano así? ¿Con la mano izquierda? Es que yo soy diestro, güey, no soy zurdo. Ah, mira, sí puedo. Cool. Vale, lo decía porque quiero hacer más antorchas, güey. Quiero hacer un poquito más de antorchas porque siento, no sé, siento oscuro la zona. La cabezona. Mándame un saludo, es genial. Hola, Fito poderoso, mega poderoso. Un saludo, gracias por los 20 pesotes. Vale, que se haga el carbón. Vale, con este al menos ya puedo poner antorchas. Ese aquí lo sentía oscuro, güey. Ay, mira, ya creció otro de estos. Ahí está, voy a entrar más tierrita. A ver, entonces, chat, ¿qué dicen? Sí, ¿no? Nos conviene ir a la isla de la jungla por el melón. El melonacio. A ver, pescamos. Sí, Leo, mañana no es lo del esto. No, Frog. Te escribo en Discord. Bueno, te escribo en Discord cuando acabe directo. ¿Faltan drops? No, de hecho no. Ahora te quedan 17 segundos. Aún no caen. ¿Cómo estás, Silvio? Hola, Idalia, estoy bien. Silvio, si haces directo de Pokémon, puede hacer... ¿qué dijo? Puede hacer de Pokémon Diamante Brillante. Ya pasamos el Pokémon Diamante Brillante, sorry. Hola, Alfa, gracias por el host. El Pokémon que streamearé va a ser el Arceus. Que no lo he jugado, pero lo tengo comprado. Y una vez terminemos el Arceus... Espero terminar el Pokémon Arceus antes de que salga el Kirby nuevo que va a salir. Porque también quiero terminar el Kirby que tenemos ahorita actualmente, güey. Yo creo que hay que hacer unos streams nocturnos en estos días terminando esos juegos de Nintendo Switch. Porque tengo muchos. Y antes que nada... Bienvenidos. Y no han venido los Phantoms, ¿eh? A lo mejor están desactivados. O era 4 o 5 días. A lo mejor era 5 días de no dormir los Phantoms, ¿eh? Estoy pescando para ver si me sale algo chido, ¿sabes? Algo encantado, pero de momento no. Ahí viene, viene, viene. Pura caca, amigo. A ver, yo creo que ya llegó el momento de guardar todo esto. Y prepararnos para ir a la isla de... Pues de allá, ¿no? La de la jungla. Igual sé que son un montón de bloques. Voy a dejar 3 ahorita ahí. Y todo esto lo voy a ir convirtiendo poco a poco. Ahí, 64. Yo creo que con unos 4 stacks sí lo armamos. Pero 4 stacks de estos... No sé cuánto sea. ¿Qué? ¿2 stacks de piedra? A lo mejor. ¿Te robaron el celu? No manches, ¿a poco? Qué triste. Ñam, ñam. A las 3 noches de no dormir, pero está algo fácil el juego, ok. Ahora sí acaba de caer los drops. Ya vamos a poner los dropsitos nuevos. Ahí estamos. Eso. Vale, listo. Silvio, no puedes pescar de noche, cuesta mucho. ¿A poco? Ah, pues igual y por eso. Ah, tenemos que hacer la zona para que crezcan ovejas, güey. Bueno, aparezcan. Spawnen. Porque así tenemos que hacer una camita y podremos dormir. Silvio, me pegaron. ¿Qué pedo, Francesca? ¿Por qué? Haz la afiladora, te das 2 de slab o más. Yo solo por 1 de roca. No te entendí mucho eso. Ah, ya te entendí. Pero no sé cómo se craftea. ¿Tu chat quiere que vaya? Así que chao. Hola, no puedes. Tienes permiso. Hola, ¿me podrías saludar, porfa? Y te quiero mucho, cara sonriendo con ojos de corazón, cara sonriendo con ojos de corazón, cara sonriendo con ojos de corazón, cara sonriendo con aureola, cara sonriendo con aureola, cara sonriendo con ojos de corazón, cara sonriendo con aureola, y no te puedo donar, cara desanimada, cara desanimada, cara desanimada, cara desanimada, cara desanimada. Nomás por poner tanto emoji, te voy a saludar. ¿Será este mes? Sí, Frog, sí va a ser este mes. De hecho, creo que es el 20 y algo. O sea, está entre el 20 y el 26, Frog, la fecha. Ya tenemos un stack de piedra. Casi 2 stacks, a ver.
Ah, no, solo tengo uno. Ni siquiera un stack, amigo, creo que teníamos dos. Ok, a ver, 60, 60. Aquí ya tenemos unos 160 bloques. Bueno, cositos de losas. Hay que hacer otro pico de piedra. Lo bueno es que guardé aquí tres de piedra. Ya me conocen, ya me conocen. Precavido, precavido y severísimo. Frog dando dos existenciales al chat. Hola, Ciro, ¿cómo estás? Hola, Rubén, un saludo. Ahí. ¡Ay, no! El 27 de marzo es el evento con Flex y con Linda. Creo que no es el 27, ¿eh? Hola, Silvio. Creo que era el 24. Conozco tu canal del año pasado y me encantó. Me saludas, me llamo Ignacia TQM menor que 3. Hola, Ignacio, un saludo. No recuerdo si era el 24 o el 26 o el 22, algo así, luego checo. ¿Hay un flex falso? Pues banéenlo, moderadores, para algo existen. Que haga la zona de pesca más grande porque... ¿Será que con esto ya llegó? ¿Con estos bloques que acabo de picar? ¿Quieres una fogatita? Sí, dale. Me hacen feliz. Vale, a ver, tenemos 40. A los 42 bloques, ahí. Hacemos entonces esto. ¿Es de noche? Ay, güey, no me gusta salir de noche. Mi hacha. Vamos a agarrar la madera que ya creció. Hay que hacer más antorchas, chat, porque vamos a ir a otra zona. Entonces hay que hacer otro puente y así. Ahorita metemos esto. Vamos a cocinar. ¿Cuánto cocinamos? 10 nada más. Y usamos algo de madera, supongo. Vale. Soy tonto. Ahí. Ahí está. Me había complicado la vida. ¡Eh, manzanita! ¡Comida! Vale, ya estamos full comido otra vez. Vale, que esto suelte árboles. Perfecto. Ahí está. Y ahora sí. ¡Ey! Esto no soltó frutos. ¿O sueltan después? Bueno, voy a dejarlo ahí. A lo mejor suelta después frutos. No sé. ¿Será que con tijeras podemos cortar una hoja y ponerse el otro? I don't know. Vale, pues con esto de carbón yo creo que me basta. No, me va a faltar más, ¿verdad? Y sí, yo creo que esperar a que se haga todo eso. Hay un zombie quemándose de chill. Yo creo que como acaba de amanecer, aprovecharemos para ir hacia allá, ¿eh? A conseguir el melonacio, que el melón sí va a salir muchísimo. Vale, esto está... ¡Ey! Eran dos de trigo. Rompí uno que no estaba hecho, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Soy tonto, güey, soy tonto. Lo que le sigue. Vale, a ver, ahí. Agarramos esto así. Y las semillas. Aquí. Creo que sí soy tonto, güey. Creo que acabaría una que no estaba... ¡Ay, otra manzana! ¡A huevo! Entonces dejo todo esto así. El carbón todavía no termina. Ahí está. 44 antorchas. Esperamos a que salga esta. Vale, como ahorita es de día, no me voy a llevar las antorchas, pero... Sí, los medios bloques. No voy a llevar todos, tal. O sí me llevo todos. Es que tal si me caigo, güey, para no perder el tiempo. Voy a llevar la mitad. Voy a llevar la mitad, así, solo así voy. Entonces sería para allá. Ahí vamos, chat. La
La afiladora se hace con dos palos y dos de madera ya crafteada y una eslada de piedra cocinada. Que dejen que lleve este mensaje para que sepa. Dos palos, dos de madera y una losa de piedra cocinada. Si la información que tengo está bien, creo que tengo fechas. Ojito. No sé si este directo va a estar largo, chat. Porque creo que me tengo que ir ya prontito, ¿eh? Hey, ¿soy yo o está más cerca esta isla? Bueno, no sé, a lo mejor sí. A ver, hasta ahorita solo llevamos un stack gastado y ya me siento que estoy cerca. ¿Cómo se llaman los mensajes de voz? Con exclamación voz y tienes que tener puntos. Vamos, saludito, eres genial. Muchas gracias, compañero. Ah, ya te leí, pero el Fito Poderoso, un saludo. ¿Va a estar comiendo Naira? Provechito. A ver, ¿cuánto falta? Bueno, no, ahora siento que está más lejos. Al menos puedo ver un poquito las islas, a ver si... mira, hay una de sabana por allá. ¿Sabes qué? Esto va a estar genial si conseguimos hielo en algún día. ¿Sabes? Si algún día conseguimos hielo, va a estar chido si hacemos un camino de puentes de hielo. Si conseguimos, digo, porque no sé. Ahí está, vale. Ahí estoy viendo el melón. Le alcanzan a ver el melonacio, ¿no? A ver, lo voy a poner así. Y miren eso. Allá a la izquierda, atrás de ese pasto, está el melón. Ahí donde estoy apuntando. Ahí está el melón. También hay cacao. Y no sé si hay algún cofre escondido o algo. Sí, no sé. No sé cómo sean los Skyblock. Nunca en mi vida he pasado un Skyblock completo. Así que no sabría decirles. Pero bueno, toca volver. Toca volver, chicos, a traer más bloques. Otros dos stacks, yo creo. Hola, si le mandas un saludo, me llamo Nicolás. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Un saludo, bro. Listo. Qué miedo que esta no esté dando frutos. Le voy a romper el bloque de abajo. Digo, por si las moscas. Por si quiere crecer más y sueltas un fruto abajo. No sé. A lo mejor. Vale, agarro estos dos bloques. Dejo este. ¿Sabes que aquí en Ecuador son las 7 de la noche con 32 minutos? Sí, sí lo sé. O sea, lo sé porque... Por ejemplo, sé que Chile tiene 2 horas más que nosotros, creo. Que Argentina tiene ahorita 3 horas más. Que Perú tiene 1 hora más. Hola, podrías saludar desde hace mucho tiempo. No pude ver tus directos por las clases, cara desanimada. Pero al menos los videos sí, ¿va? Espero que sí. Y sé, Colombia tiene 1 hora más también. Me acabo de hacer la cuenta de Bulla y me puedes dar mi... Hola, Javier, un saludo y bienvenido a Bulla, bro. Muchas gracias por venir a apoyarme acá. Les digo, pueden apoyarme tanto en YouTube como en Bulla, pero en Bulla me apoyan muchísimo más. ¿Te gustan los conciertos? Sí, no. Porque nunca he ido a uno y sí me hace ilusión. Pero siento que son un mega desmadre. O sea, siento que se alteran mucho, no sé. Así que no sabría decirles, nunca he ido a uno. Uno grande al menos. No cuenta el pinche concierto de borrachos que hacía en mi casa cuando había carne asada. A ver. Ah, rico. Rico, rico, rico. Estoy abriendo aquí por si no hay un cofre escondido o algo, ¿saben? Estaría chido. Ahí está, vale, ya tenemos al menos esta parte de la wea. De la wea. A ver. Ponemos entonces aquí este bloque. Y aquí este. Tengo un poquito de miedo. Miedo a caerme, no sé. Aunque no tengo ahorita bloques importantes, la tierra no es tan importante. O sea, no es infinita, ¿no? Pero igual. Mira, agarré una flor. Las flores, pues solo para los tintes, ¿verdad? Ahí está. No se nos puede ir ninguna calabaza. Digo, ninguna sandía. Ahí está, 6 sandías. Ahora me las... ¡Ah, se las comí todas! Vale, el cacao. Muy bien. 3 de cacao, 6 de sandía.
Me puedo llevar con un solo tronco de este árbol ya tengo. Pero me gustaría conseguir un arbolito bebé, ¿sabes? ¡Ah! Me caí. Lo que voy a tardar para romper este bloque, pero bueno. Estoy en un funeral y te estoy viendo. What the fuck, con Nemo. Ahí. ¿Será que me da un arbolito, güey? O lo talo todo. Según yo, sí te dan árboles así, güey, ¿no? No voy a arriesgar. Supongo que ahorita no me interesa mucho el tronco. O sea, este árbol. Vamos a llevar lo que tenemos, que es más importante. Que es la sandía y el cacao, pues no tanto, la verdad. Nomás para plantarlo. Pero la sandía y la tierra me importan más ahorita. Te amo, pero me caes mal. Muchas gracias, Belinda. Vamos, vamos, vamos. Llegamos, llegamos, por favor. Ya quiero llegar rápido a mi zonita. Me da miedito estar aquí lejos, güey. Ay, me pica, me pica, me pica, me pica, me pica, me pica. Ya. Me estaba rascando el cuello, perdón. Vale, esto... ¿Esto por qué no se ha desaparecido ese bloque? ¡Chu! Gracias. Okay, primero voy a meter esto aquí por miedo a que pase algo. Y vamos a talar el arbolito. Los arbolitos. Un saludo por mi cumpleaños. Hola, Fernando, un saludo. ¿Cómo estás? Ahí está. Este de aquí. El árbol del pantano es el mismo, ¿no? El mismo de los otros. O sea, que estos que estoy picando. Creo que sí. No sé, la verdad. Creo que el árbol bebé que te suelta, sí. Debí haber checado si no tenía algún cofre esa isla o no. Da igual. ¡Ah! Lo que me falta es llenar de antorchas. De antorchas para que no salgan bichos. Laralí, laralú, laralá. Necesitas 4 brotes, creo que es así. ¿Para que crezca el árbol de la jungla? ¿Seguro? No, si hay árboles de la jungla de uno solo. Para que crezca el de allá es el que necesitas 4 brotes. Ese de allá grueso esote. Si no mal recuerdo. Con esto al menos no van a responder. Gracias, Silvio, te amo. Un saludote, Fernanda. Ahí, ahí. Silvio, este directo lo voy a guardar porque... me leíste 2 de mis mensajes, pues ahora serán 3. Así que lo guardas 3 veces, ¿sabes? ¿No? Vale, este bloque, perfecto, ya quedó. Vámonos de vuelta. No me gusta esto de que del vacío, amigo, que está como parpadeando, pero bueno, no se le puede hacer mucho. Siento tu Minecraft raro, ¿tienes texture pack? Sí. Tenemos, de hecho, tenemos shader. Ya no tengo comida, no puedo correr. Tenemos shader, tenemos texture pack, tenemos puchi pack, tenemos pacha pack, tenemos pack. Pero se ve bonito. Se ve cute, se ve kawaii. Es el que uso para grabar, de hecho. ¿No son todo manzanitas esto? Bueno, no pasa nada porque tenemos pescaditos. A ver. Voy a poner acá antorchas también. De una vez, en las que me faltaron. ¿Cómo se llama el mod para ayudarte? No hay ningún mod. El mapa se llama Skyblock, eso sí. Y al final del directo voy a tratar de poner ese link en la descripción. O sea, ya cuando termine el directo me acuerdo y se los pongo. Pues no llegué hasta el fondo, pero bueno. Voy a revisar si no hay un cofre o algo. Parece que no, ¿eh? Sí, parece que no. Vamos a regresarnos. Oye, qué bonito se ve el camino ese, ¿no? Ese de ahí se ve muy cute.
¿Juegas en Java o en Bedrock? En Java. Bedrock. Piensen lo que piensen. Sigo pensando que Java es mejor que Bedrock, amigo. En mi opinión. O sea, Bedrock tiene sus muchísimas ventajas como la optimización y tal. Pero Java, aparte de ser el clasicón original, Java tiene la customización a tope, bro. O sea, la cantidad... O sea, sí hay muchos add-ons en Bedrock, pero no son lo mismo. La cantidad de mods que hace la comunidad aquí en Java, la cantidad de texturas, data packs, yo qué sé, güey. Hay muchas cosas. Y no sé, me gusta más. Los servers de Bedrock son una caca. Dice, a mí no me gustan los menús de Bedrock, pero es que no pueden hacer los mejores tampoco como tal. Ok. Vale, pues vamos genial. Yo creo que es mi partida de Skyblock más avanzada que he tenido toda la vida. Y no he muerto ni una sola vez, que es lo que más me impresiona. Así que está cool. Y no me han atacado ningún Phantom, lo cual también pues, se me hace chido. La siguiente isla que iremos creo que va a ser la de la nieve, para la calabaza. Ahora deberíamos plantar de una vez. ¿Cómo se llama? La sandía, ¿no? Voy a hacer esto de aquí. Para los siguientes cultivos de trigo. Aquí tiene una semilla. Y con este tronco. Miren, aunque no sea necesario, voy a ponerlo ahorita aquí. Ahí está. Y para tener plantado de todito. Ahora lo que me interesa. Ah, también la caña de azúcar. No estaría mal plantarla de una vez. Creo que ahí se puede, ¿no? Sí. Ok. Me interesa el bloque de pasto que tenemos allá. Voy a hacer una conexión de pasto para poder spawnear ovejas. Creo que spawnear en pasto, ¿no? Las ovejas. O los mobs, los animales buenos. ¿Dónde lo haré? No sé. Tal vez lo haga aquí al lado. No sé qué tanto tenga que estar, o yo qué sé. O primero. A ver si. No sé. No tengo idea. Lo que haré será hacer una escalera primero de tierra. Así. No sé si se conecta el pasto así, pero bueno, creo que sí. Si esto crece, es que sí. Vale, perfecto. Y acá vamos a empezar a hacer como un corral grandote, supongo. Ay, pero lo hacemos un nivel arriba, ¿no? ¡No te caigas! ¡No! Se cayó. Tengo que ser cuidadoso con la pinche tierra, güey. Estoy bien menso. Me va a faltar piedra. O luego con slab. Luego voy a hacer con slabs. Qué hueva. Y voy a guardar ahorita la tierra por miedo que se me caiga. Vale, toda esta parte va a ser tierra. What the f- ¡Qué miedo tengo! Se me bugueó. Ahí está. ¡Qué miedo! Se me ha bugueado el bloque, amigo. Con esto de tierra estará bien para que spawnen animales. Y bichos también, ¿no? Porque no nos han puesto antorchas. Espérense. Ah, no hay más, ¿verdad? Tengo que poner antorchas. A quemarse, puede ser aquí. Quiero hacerle una broma a mi mejor amigo y quiero que elijas una canción. No se me ocurre ninguna. ¿Alguna que recomiende en chat? Pues trolealo con... Con la de... Esta que dice... La neta esta ojete que nunca... que te escribo y nunca me contestas. Que puchi puchupo puchupo... No me acuerdo cómo se llamaba. Ahí está, ahora poner el carboncito. Ponemos esto y tenemos una antorchita. Ahí está. Chilling, chilling. Ahora solo hay que agarrar un montón de piedra también, ¿sabes? Para terminar esa parte. Creo que las ovejas sí o sí spawnan así, chicos. Creo, la verdad es que no sé. Ovejas, cerdos y vacas, en teoría, ¿no?
En teoría creo que spawnean solas así. Si les tienen una zona de pasto amplia. ¿Puedes ponernos a hablar de Silvio? ¿Cómo consigo permiso para los clips? Ahorita creo que solo se lo deja a los moderadores en el canal de Bulla, pero en YouTube sí se puede. Si te matas te doy $500. Dámelos primero y me mato. En el juego. O sea, ¿cómo crees que te va a creer que vas a dármelos? Dino Gamer, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Puedo elegir una canción? Dice, no, porque estamos en YouTube. Me ponen copy. Me cierran el canal. Ojalá tener $500 de bro. ¿Sabes qué? Mi pan, su. Gracias, me alegraste el día por leer mi mensaje. ¿Me puedes dar, porfa? ¿Qué onda, Matías? Un saludo, espero estés bien. ¿Y los ores cómo los vas a conseguir? No entiendo aún. Yo tampoco. A ver, hay manera de hacer una granja de hierro. Si tan solo conseguimos aldeanos y los curamos. Si curamos aldeanos, podemos hacer que spawnee un Iron Golem y matarlo. He visto un torneo de Squid Game que es de $10,000 el premio, pero sinceramente no sé de qué es, me da curiosidad. Modo curioso activated. Hacemos un palo. Se nos rompió el pico. Ahí está. Y puras losas, ya está. Ahora, tengo el miedo de que me tumben los Phantoms, güey. Es que no han llegado. ¿Será que no llegan? Es que te imaginas que me pongo aquí a construir y llegan. Lo hago así con cuidadito, supongo. En cuanto escuchen, lloramos y corremos. Le subí el volumen al Minecraft para que nos demos cuenta. Tengo miedo. No sé por qué siento que va a venir uno volando y me va a tumbar amigo al vacío. Y voy a perder mis 10 antorchas. Ah, mira, sí está pasando el pasto. Oh, la tierra, pues. Justo nuestro plan, amigos. Mira, conseguí 2 de piedra. No, ¿por qué? No sé, no sé dónde estaba. Vale, ¿mi hacha sigue viva? Sí. Ya se va a romper, eso sí. Creo que nada más va a romper este árbol y se va a morir. Bueno, sí. Corre y llora, sigue. Pues todavía no vienen los Phantoms, tranquilo. Vale, esto aquí adentro. Toca quemar más troncos. Oye, ¿qué pedo con el carbón? Se me va en chinguiza. Ahí está. Guardamos todo esto. Y a picar. Esto. ¡Eh! ¡Ya dejó frutos! ¿Pero cómo los voy a recoger ahí? A ver, con agua. Ahí. Metemos todas las cosas. Tun, 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 tun. Ahí está. Tenemos unos frutitos. Perfecto. Esto entonces lo puedo cortar, ¿no? Y como esto no soltó frutos. Así. Vale. Igual, pues. Si no, esto lo hago más alto, güey. Quiero que suelten más porque es comida. Ahora sí, voy a picar. ¿Puedo hacer un canal donde subas contenido de terror? Hola, Lenin. La verdad es que no podría porque.
Ya tengo con dos canales, con el de con mi canal de Silvio Gamer y con el canal de Chilvio Gamer, ya no me da el tiempo para hacer tantas cosas. Ya me cuesta mucho hacer, o sea, me cuesta mucho poder hacer videos y directos al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, sino hacer directos y videos de manera activa, sí está complicadísimo. Los frutos crecen más rápido con polvo de hueso. Sí, y dime tú dónde voy a conseguirlo ahorita. Te mato si te dono 1000. Dónamelo si me mato. Yo no entiendo por qué creen que voy a suicidarme, amigo, en el Minecraft si me dicen eso. O sea, tipo, si fueran algún amigo youtuber, tal vez les quería más, ¿sabes? Pero no. ¿Cómo le digo a mi mamá que saqué 7? Para mí 7 era bueno. Yo me sacaba 6, 5 y así. Mi hermano lloraba porque sacaba un 8 en la escuela. Él siempre era de 9 y 10. ¿Flex salió del closet otra vez? ¿Cuál es su sabor favorito de Maruchan? Creo que la de queso y la de camarón con habanero y limón. ¿Puedes crear una granja de experiencia y conseguirás un montón de huesos? Bueno, y dime, ¿dónde voy a conseguir ahorita una granja de experiencia? No sé hacerlas. Y no tengo spawners. ¿Hacer una compostadora? Eso sí es buena idea, pero... ¡qué hueva! O sea, la compostadora con árboles sí la puedo llenar, creo. ¿Para cuándo un juego de terror? Estoy esperando que salga el Outlast, que ese va a ser de terror y va a estar chido, supongo. Lo único que tengo pensado de terror ahorita. ¿Cómo le digo a mi jefa que reprobé? Pues así, con huevos. Vale, tenemos entonces todo esto. Pau, pau. Guardamos. Me llevo la antorcha. Y a seguir poniendo el suelo, amigos. A seguir poniendo el suelito para que esto sea lleno de pasto. Las ovejas spawnean aunque estando cerca a nosotros, me imagino, ¿no? Pues spawnean estamos un poquito lejos. Como los mobs. Como los monstruos, los mobsitos. Uy, esto lo puse mal. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Sin caerse. Vale, ahora hay que expandir un par de bloques hacia acá para que no se vea tan largo. Unos 4. Y creo que con esta ya tendríamos para nuestras ovejas, ¿no? ¿Vas a jugar el capítulo 2 de Poppy Playtime cuando salga? En efecto, te lo prometo que sí. Si no lo juego el día que sale, lo juego al día siguiente o algo. No sé, o sea, la idea es que sí voy a jugarlo. Si jugamos el 1 y nos gustó mucho, chat, les prometí que vamos a jugar el siguiente. Ahí está, me faltaron bloques, güey. A ver, ahí va más o menos. De hecho, siento que va a faltar expandirlo un poquito más a los lados. A la derecha o a la izquierda, no sé. Pero ahí vamos. Me acabo de dar cuenta que me faltó poner el árbol de un lado. Ya cayeron los drops, felicidades. Ah, más piedra. ¿Has estado dormido? Sí. ¿Cuándo juegas Horizon? Tengo pendiente ese juego porque pues hoy tengo pensado Pokémon, Minecraft, Kirby, Horizon. Y tengo otros como el Days Gone, etcétera. Yo le digo a mi mamá que saqué 7 y me felicita. Ojalá así fuera conmigo. A mí me decían que de 8 para arriba. Si no, era un fracasado. ¿Harás video con Mike? Luego hacemos un video con Mike. Luego lo invito. Con esto nos alcanza de piedra. Me voy a ver algunos videos de tips. De tips y trucos para Skyblock, amigo. ¿Sabes? Por avanzar más. No lo voy a jugar fuera de stream, eso sí, ¿vale? Les prometo que esta serie la voy a hacer full en stream. A ver, pao. Voy a poner una antorcha aquí porque creo que los cultivos crecen mejor con luz.
Vale, esto creció, aunque pues no lo voy a usar. El cacao, amigo, siento que es como lo más inútil del juego, ¿sabes? Porque no te sirve para nada, ¿no? Más que para hacer galletas. Y creo que no sé si es necesario para hacer pastel. Tal vez. Alguien que me responda, ¿para qué otra cosa sirve el cacao más que tinte y galletas? Porque creo que el pastel se hace con trigo, huevo, leche y pan, ¿no? No, trigo, huevo, leche y azúcar. Qué complicado se craftó el pastel, amigo. Por eso nadie lo usa. Deberían hacer el pastel más cheto. A la mierda mi casa hoy, hinchana. ¿Qué? ¿Cómo? No, no te entendí nada. ¿Así o más? Creo que así, ¿no? De momento vamos poniendo la tierra. ¿Eso ya creció? No sé, es que tiene un tono verdoso que no confío. Mira, ese tono verdoso es muy claro. No, todavía no, ¿verdad? Mira ese tono verdoso y mira ese. Sí lo veo diferente. Ese tono tiene muy verdoso y este es como amarillo verdoso. Este ya está. ¡No! Quité una que no. Vale. Vamos a agarrar la tierra. Tengo miedo de perder mucha tierra, amigo. Algo así. Ojalá me spawnen animalitos bonitos, güey, no monstruos. Hola, Nightmare. Silvio, mensaje de voz. ¿Qué? Te quiero mucho. Un saludo, Romina. Ya creció, ahora sí. Mira, mira, mira. Ahora sí pueden ver la diferencia. De hecho, por la altura también. Pero este, el amarillito verdosito. Y este está verde, verde. Miren, miren por debajo. Creo que sí se nota, ¿no? A simple vista, no sé. A lo que iba a agarrar era más tierra. ¡Ay, no tengo casi nada de tierra, güey! O sea, tengo esto. Voy a tener que ir a alguna de las islas de allá a conseguir más tierra. Bueno, de hecho, a la isla de ahí ya no hay más tierra. La isla de allá sí tiene un poquito. ¿Yo por qué le decía que había que desperdiciar tierra? Bueno, los cultivos también usan tierra. Los de aquí. Y el transportador de pasto también. De hecho, esto ya lo puedo quitar. Ahí está. Aquí que se propague. Bueno, pues los animales van a estar pobres ahorita de tierra, amigo. Sí le va a faltar. Pon semilla de sandía para que crezcan. Ay, es verdad, güey. A ver. Ay, pero la sandía solo crece en tierra, ¿no? A ver, ponemos una. Creo que si la pongo aquí, va a crecer acá, ¿no? Así, algo así. Algo así creo que sí va a funcionar. ¿Esto por qué no? ¡Ah! Faltaba un tronco, güey. Ahí está. Vale, voy a poner antorchas para que no spawnen bichos. Nadie quiere bichos en su casa. Ni en Minecraft ni en la vida real, amigo, supongo. Bueno, al bicho sí, ¿no? Al CR7, pero nada más. Amigo, qué triste. Falta más tierra. Voy a tener que ir a saltar otras islas. La de allá tiene tierrita. La de allá también. Por eso es micelio. La de Taiga también tiene un poquito. ¡Ey, Lex! Un saludo. Gracias por irte a los miembros del canal. ¡Bienvenido! Y sigo teniendo miedo de la isla del desierto porque me dijeron que iba a morir allá. ¿Sabes? Para ahorrar espacio, creo que voy a quitar ese tronco. Y solo dejo este. ¿Debería ir a robarme la tierra de allá de una vez? ¿No, verdad? Necesidad cero. Vale, pues chat, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar porque tengo varias cosillas que hacer. Hicimos 3 horas de directo. La verdad es que estuvo súper cool. Me lo pasé nice, me lo pasé agradable. Les prometo
que el próximo directo lo voy a tratar de hacer más largo. Y si no es muy largo, lo voy a hacer de 3 horas igual. Pero es que ahorita tengo que grabar unas cosas. Tengo que imprimir unas cosas y cosillas más. Entonces, hasta aquí creo que voy a dejar el directo. Yo sé que muchos no van a querer que termine, ¿vale? Pero es que, de verdad que tengo cositas que hacer hoy y mañana. Neta, los extrañé un montón y quiero hacer más directo. Les prometo que vamos a continuar esta serie. Probablemente mañana continuemos y pronto comencemos la de Pokémon. Voy a tratar de ¿cómo se llama? De enmendarles todo lo que no les he hecho estos días, ¿ok? Guapos. Por ahí me dijeron que Flex estaba en directo. Voy a revisar si es verdad. Así los mando con él. ¡Ey! Éramos top 1 en bulla. Oye, qué cool, ¿eh? Éramos top 1 en bulla. A ver, podemos continuar otro día el directo. ¿Vale? Ah, es que Flex está jugando PvP, bro. Pero bueno, juega Dark Deception otro día. Chat, los amo, lo pasé muy bien. Pero tengo de verdad que unos pendientes que tengo que hacer. Tengo que hacer imprimir unas cosillas. Tengo que grabar unos audios y responder unas cosillas también, unos mensajes muy importantes. Entonces, les prometo que continuamos el directo para otro día. Guapos, hermosos, preciosos, hijos de sus mamis. Vale, voy a guardar todas las cosas del inventario y ya está. Ese que puse la pantalla diferente, pero bueno. Para que se hagan la idea, me metí en la casita, miren. Nada, para que vean cómo terminamos, para que vean, para que no vean que no hay ninguna trampa. Tenemos 5 niveles, 4 barritas de experiencia más o menos, 4 barritas y piquito. El cofre está así. Nosotros estamos bien guapos. La luna está a 37 grados a la... Ah, ¿qué le pasaba? Ya, hasta aquí nuestro cosito. ¿Saben? Lo continuaremos en el próximo directo, tal vez mañana. O igual en la noche, si tuviera tiempo hoy, a lo mejor hago otro directo más nocturno. ¿Saben? En bullita. En YouTube a lo mejor hoy ya no, ¿vale? Los quiero, los amo, les deseo lo mejor. Vayan a ver el video de hoy si no lo han visto. Y si ya lo vieron, véanlo de nuevo. ¡Mua, mua! ¡Adiósito!